se envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Bien.
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las sellos. Ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El Cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, el revelado, el misterio. De las 12 tribus de Israel.
vieran el precio que le ha costado al Mesías su redención. Y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención. Y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención. Decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. La fiesta de expiación he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel
verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura recibimos ello, es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. Decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que iría a cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Comió la oruga, saltó, rebotó en la monta. Después de la caída Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Pensó a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Nosotros la estirpe de Israel, cantadle, cantadle, salmos a Él, hablarle todas sus maravillas, cantadle, cantadle, salmos a Él, hablarle todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, oh sí, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecida Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle, salmos a Él, hablarle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a Él, hablarle todas sus maravillas.
de la caída Dios hizo la promesa de redención y dio la simiente que iría a cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga del salto. Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. En las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle, salmos a él, hablarle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabar a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas. La 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 la. Vosotros la estirpe de Israel. Oh, cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas. Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vosotros la estirpe de Israel. Y la 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 la
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de esta tarde y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en la lectura en este día y que podamos entender qué es lo que nos quiere decir nuestro Padre Celestial para este último tiempo. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, nos sometemos ante ti, ante tu presencia, humildemente, con mucho respeto, reverencia, Señor, sabiendo de qué es tu palabra, dador de vida eterna, oh Padre amado. Muchos profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir este tiempo, Padre amado, pero tú nos has dado este privilegio, Señor. Un mensaje glorioso que vino en la escena, Señor, y que ha dado la vuelta como 7 veces del mundo. Ese fue nuestro profeta Elías. Oh Padre amado, con ese mensaje, Señor, como dice en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oh Padre amado, entonces este mensaje glorioso nos corresponde, Señor, cumplir tu promesa, oh Padre. Eso fue Apocalipsis 18:11. En este último tiempo, Señor, águilas de este tiempo, Señor, comida fresca, alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre amado. Cumpliendo al final, Señor, de Apocalipsis 22:10, el tipo de Juan cuando le dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, oh Padre amado, entonces no hay nada más, Señor, que cumplir en perfección tu palabra, Señor, y ese es el motivo, esa es la razón por la que nos encontramos firmes,
ante tu presencia, Señor, a continuar con este glorioso compañerismo. Padre, bendice grandemente a los hermanos y hermanas que también estarán lecturando este mensaje, Padre amado. Gracias, Señor. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado El Consolador. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de octubre del año 1961. Voy a dar inicio en los párrafos 23. Como siempre, vamos a retornar un párrafo antes para hacer reformar el cuadro. Si tan solo pudiéramos mirar a nuestro alrededor y contar las cosas buenas que Él nos ha dado, nosotros no nos detenemos a considerar eso. ¿Qué si usted no hubiera tenido ojos? ¿Qué si usted no hubiera tenido nariz? ¿No hubiera tenido boca? ¿No hubiera tenido oídos? ¿Qué si usted no hubiera tenido piernas y no pudiera caminar? Pero ve, Él lo provió de pies. ¿Qué si no hubiera tenido ojos y no pudiera ver? Y aunque usted pudiera escuchar ruidos, no supiera de dónde proviene. Ahora, esto está comprendido en los cinco sentidos que Él provee. Pero si vivimos cerca de Él, Él proveerá algo más para nosotros. Existe una intuición con la que podemos ver lo que la persona ordinaria no puede ver. Cuando hemos nacido otra vez, lo vemos a Él. Ve, usted le conoce a Él. Usted lo ha visto a Él. Él morará con usted para siempre. Oh, Él es un buen padre. Él es la fuente de benevolencia. El gran recurso de toda bondad y paternidad está en nuestro Dios. Él es cuán bueno con sus hijos. Pero ahora tal vez, párrafo 23. Una cosa que Él provee para nosotros son los rayos del sol. Como usted sabe, no pudiera ustedes vivir sin los rayos del sol. Usted no pudiera vivir más que por un poco de tiempo porque no hubiera nada creciendo. Y los rayos del sol es una cosa tan grande y tan necesaria y nosotros solamente miramos y decimos, oh, es el sol. Como si nada. Ve, lo pasamos por alto. Pero esos rayos del sol son importantes para nuestra vida. Nos ayudan y nos dan fuerza. Y ahora, esto es para el hombre natural. Y hay también un sol espiritual del cual podemos vivir. Todo lo natural tipifica lo espiritual. Al igual que el buen alimento que comemos de nuestra mesa, es un tipo del buen alimento que comemos de la palabra. Amén, gloria a Dios. Ve, es solo un tipo. Es la expresión exterior, la parte física, de la parte espiritual, lo cual significa para nosotros mucho más que la parte física. Ve, párrafo 24, es al igual que un niñito, cuando un niño es concebido en la matriz de la madre, es solo carne y sangre brincando y retorciéndose. Usted no lo ve, pero esperando su nacimiento. Hay un espíritu y un alma cerca de esa madre, lista para entrar a ese niño tan pronto como nazca. Tan pronto como ese niño nace, Dios tiene esperando un alma y un espíritu que Él ha creado, para que entre en ese niño tan pronto como es nacido en este mundo. Ese niñito va creciendo y empieza a aprender y entonces llega a ser un alma viviente que conoce lo que es bien y lo que es mal. Entonces tiene delante de él, al igual que Adán y Eva, el árbol del bien y del mal. Él hace su lección y entonces adquiere inteligencia. Él sigue creciendo todo el tiempo. Es el gran plan de Dios. Y finalmente llega al término del camino para este cuerpo físico. Pero así como este cuerpo está deteriorándose y muriéndose, hay otro cuerpo preparado para recibir el alma. Tan pronto como ella parte de aquí, esta alma que está en nosotros en estos momentos y este espíritu abandonan este cuerpo, entran a otro cuerpo. Jovial, bueno, mejor uno que no se envejecerá, uno que no morirá. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno, en verdad lo es.
Párrafo 25. Pero mire, por ejemplo, ¿qué si un hombre que sabe del sol y sabe que está brillando y luego rechaza reconocer ese sol y dice, yo no lo creo, y se mete en su subterráneo y cierra la puerta y rechaza el saber que el sol está brillando? Yo no lo creo. Alguien dijo, oh, está calientito, es saludable. La gente que vive en donde el sol brilla tiene calor, perdón, tiene color. Y son saludables si viven en contacto con los rayos del sol. Yo no lo creo. Él diría y me encerraría. Ahora, ese hombre está en una condición lastimosa. Hay algo mal con su mente si un hombre hace eso. Párrafo 26. Y si un hombre se aísla del sol espiritual de Dios, los rayos del sol, y rechaza caminar en la guianza de un Dios bueno como nuestro Dios, quien es nuestro consuelo y nuestra fuerza, hay algo mal con su condición espiritual. Y el vivir sin su rayo del sol es crecimiento espiritual. La fuerza espiritual, el vivir en sus rayos del sol, el Hijo brillando de su gloria, es el privilegio más grande que tenemos de vivir bajo la luz del sol de la gloria de Dios. De una mirada a los cristianos saludables. Amén. Párrafo 27. Toma el caso de un hombre o una mujer que se encerrara en alguna celda y no mirara los rayos del sol, los rayos naturales que Dios ha provisto para él o ella, pero que rechaza aceptarlo. Revisto a su egoísmo, se encierra. Ese hombre pronto se anemiaría, se pondría pálido, no tendría fuerza suficiente, no tendría salud, porque él se privó a sí mismo del privilegio que Dios le dio. Esto es correcto. Él lo hizo voluntariamente. Entonces, si nosotros nos privamos de la gloria de Dios, del bautismo del Espíritu Santo o del compañerismo del Espíritu, la primera cosa que sucede es que nos ponemos pálidos. Llegamos a ser cristianos enfermizos. Nuestra experiencia está menguándose, apagándose. Y cuando vienen los problemas grandes, nos amedrentamos y nos regresamos. Se necesita ser como ese soldado que ha vivido en los rayos de luz de Dios. Se necesita ese espíritu que conoce a Dios, que sin una ola de duda puede ampararse en medio del problema y clamar, mi Redentor vive, aleluya, eso es, ve. Párrafo 28, entonces nosotros nos privamos y ellos lo hacen automáticamente, nosotros lo hacemos porque lo queremos hacer, pero Dios es bueno. Él lo provee para nosotros, pero muchos hoy día no quisieran entrar en ese lugar saludable con Dios. Un cristiano saludable tiene un espíritu saludable. Ciertamente usted daría todo por tener un cuerpo saludable, cualquiera lo haría. Bien, ese cuerpo no importa cuánta salud usted le ponga, él va a retornar polvo. Pero, oh, mi hermano, esa alma no puede llegar a ser muy saludable y cada vez que crece, crece en la fuerza, gracia y poder de Dios. Necesitamos caminar en la luz del sol de Dios porque Él es bueno. Párrafo 29. Nosotros tenemos una gran herencia, una sagrada y grande encomienda que se nos ha dado. Usted podría preguntarse, hermano Branham, tú estás hablando acerca de los rayos del sol, los grandes rayos del sol de la gloria de Dios que hacen saludable los espíritus, que nos hacen cristianos fuertes. Esta es la razón por la cual estamos aquí en esta noche, para saberlo. ¿Cómo adquirimos estas cosas? ¿De dónde vienen? ¿Qué son? Muéstrame lo que es, hermano Branham. ¿Las puede comprar en la farmacia? ¿Qué clase de vitaminas es esa? Usted no lo compra en la farmacia, pero de ellas hay en abundancia cerca de ustedes, si usted tan solo lo recibe. Es solamente conocer la fórmula de cómo recibirlo. Habrá medicinas en la farmacia, pero tiene que haber un doctor que diagnostique el caso. Si no lo hacen así, la medicina puede matarlo. Así que, por lo tanto, usted tiene que tener diagnosticado el caso. Usted no solamente va y toma un pecador y le da el Espíritu Santo. Él tiene que arrepentirse primero. Él tiene que ser lavado de sus pecados. Él tiene que ser preparado para esta gran vitamina que se le va a dar a él. Párrafo 30. Nosotros tenemos una encomienda sagrada. ¿Usted sabe lo que encomienda significa? Y tenemos un patrimonio, una herencia que heredamos como hijos de fe. Es una encomienda sagrada. Y esta encomienda sagrada y nuestra herencia sagrada es la
palabra de Dios que nos ha sido dada, la plenitud de la palabra de Dios. La palabra misma es la vitamina, la palabra misma, la palabra de Dios. Aquí es en donde yo soy tan dogmático como yo lo llamaría, parándome en esta palabra. No importa lo que alguien más diga, si no concuerda con la palabra, entonces yo no lo creo. Si usted quiere creerlo, está muy bien, pero para mí es la palabra. Porque cielos y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Por lo cual tanto se necesita esa palabra. Párrafo 31. Yo vivo por la palabra. Está, el hombre no vivirá de cada palabra que procede. Y esto es lo que es. Y nosotros como herencia, la palabra, oh Dios, en la profundidad que eso es nuestro privilegio. En esta encomienda sagrada que Dios ha puesto en su iglesia, Dios le dio su palabra a su iglesia y esa herencia sagrada es nuestra, es un don de Dios. No para comprometerse en esto y quitar lo otro, y aventar esto y añadir lo otro para satisfacer nuestro propio gusto, pero para predicar la plenitud de la palabra, el evangelio completo, nosotros estamos obligados como cristianos a tomarla y creerla. Cuando sabemos que si nuestros corazones no nos condenan, entonces sabemos que tenemos paz para con Dios. Pero cuando sabemos que estamos sobrepasando algo, algo de la gran herencia que nos pertenece, lo estamos sobrepasando porque nuestra iglesia, dicen ellos, no creen estas cosas hoy en día, no es para nuestro día. Si nosotros sobrepasamos eso, entonces hacemos que perder nuestro patrimonio. Párrafo 32, por último. Todos nosotros somos americanos, creo yo, los que estamos en la iglesia en esta noche. Todos somos ciudadanos americanos. Estamos agradecidos de ser americanos, pero ¿qué le ha sucedido a nuestra herencia americana? ¿Qué fue de ella? Nosotros empezamos a comprometernos. Y tan pronto como nos comprometimos, perdimos lo sagrado de nuestra herencia porque nos comprometimos. Reelegimos presidentes 4 veces y esto violó la Constitución. Y nosotros hacemos cosas hoy en día y aún este estacionómetro que conocemos en la calle es anticonstitucional. No hay tal cosa como esta en la Constitución. Es en contra de la Constitución, pero todavía lo hacemos. Y hacemos toda clase de cosas que son en contra de los principios sobre los cuales esta nación fue fundada. Nosotros hacemos todo lo contrario, por lo cual perdimos nuestra herencia. ¿Por qué? Porque nos comprometimos sobre los principios en que ella estaba basada. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Consolador. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de octubre del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 33 al 42. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, El Consolador. Párrafo 33. Dios, ayúdame. Dios les ayude a ustedes, como cristianos, para que nunca comprometan una palabra de la palabra de Dios. Esta encomienda sagrada fue dada a la iglesia y es una cosa gloriosa el tener este evangelio, el evangelio completo, para predicarlo donde quiera, sin comprometerse. Predicarlo como está escrito, vívalo como está escrito. ¡Qué encomienda tan sagrada! Y si esperamos que esta palabra venga a suceder, si esperamos que Dios guarde su palabra, tenemos que quedarnos con ella de la manera que Dios la escribió. Esto sucederá si ustedes se quedan con ella de la manera que Dios la escribió. Y habrá toda clase de cosas sucediendo entre líderes. Cada palabra será cumplida. Yo estoy bajo la expectativa en estos momentos de ver descender el poder que sacudirá a las naciones cuando venga. Dios puede tomar a un pueblo control. Si Él tomara a que no comprometieran,
decidirán allí, seguirán allí firmes como creyeran toda palabra y dándola. Y un hombre como ella dice, si usted no la cree, pero si esa manera, y usted puede, la palabra estará en usted. 35. Nosotros perdimos nuestra herencia porque nos comprometimos. Y cuando nos comprometemos, entonces no podemos esperar que Dios cumpla su promesa a nosotros. Porque hemos violado esta sagrada encomienda y hemos profanado la encomienda que Dios nos dio. Guardemos esta encomienda, guárdelo, sagrada, guárdela, santa. Guarde cada palabra de ella y no se comprometa con nada. Tome a Dios a su palabra y créala. Actúe como ella, permanezca en ella, no se mueva de ella. Esto es lo que debemos hacer. Esto es lo que Dios está buscando. Amén. Como dije en esta mañana en el mensaje, en nuestro mensaje de esta mañana, hablando de nos incumbe a nosotros o nos conviene cumplir toda justicia. Depende de nosotros, a quienes la palabra ha sido traída. Depende de nosotros el que permanezcamos con esa palabra. Y a medida que nos quedamos con ella, vemos a Dios obrando entre nosotros. Así que nos conviene a nosotros el quedarnos con ella. Es una herencia que Dios nos ha dado a nosotros. 36. Vayamos por unos momentos y encontremos esos hombres que guardaron la gran sagrada encomienda de Dios. Y esa fue su palabra. Esto es lo que heredamos. Es la palabra. Amén. Y en el tiempo de fatiga, en el tiempo de perplejidad, en el tiempo de dolor, en el tiempo de peligro, ellos encontraron consuelo guardando la palabra. Amén. La palabra es el consuelo de Dios. Cuando usted sabe, ya puede caminar aún en el valle de la sombra de muerte y saber que Dios lo dijo. Ese queda establecido para usted. Dios lo dijo. Usted no puede decir, bueno, el pastor lo dijo o la iglesia lo dijo. Usted dice, Dios lo dijo. Amén. Este es el consuelo que tenemos. En eso es en donde yo encuentro consuelo. En eso es en donde usted encuentra su consuelo. Dios lo dijo. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cualquiera que habite y crea en mí, nunca morirá. ¿Crees tú esto? Ve, es un consuelo. Es el consuelo que nosotros tenemos. 37. Noé. Ya hablé de él en esta mañana, me parece. El consuelo que ha de haber tenido en medio de todo el criticismo, seguramente. Y el mundo no puede recibirle a él. Jesús lo dijo, porque no le conoce a él, pero vosotros le conocéis y le habéis visto. Y él está con vosotros y estará en vosotros. Noé había entrado. Noé había encontrado a Dios. Él escuchó a Dios. Él tenía la palabra de Dios. Así que no hizo ninguna diferencia lo que alguien más dijo. Noé tenía la palabra de Dios. Amén. Así que ella fue un consuelo para él. Cuando los críticos vinieron, hicieron, lo criticaban. Y la ciencia decía, ¿cómo puede llover cuando no hay agua allá arriba? Nosotros podemos probar que no hay agua allá arriba. Tú eres un fanático, Noé. Yo te puedo probar a ti que tú eres un fanático. Mira aquí, ¿en dónde hay agua? Muéstrame. Ellos han de haber tenido telescopios que podrían ver a 120 millones de años luz, como los tenemos hoy día. Así que usted sabe. Nunca había llovido, pero Noé estaba confortado, porque él mira la promesa de Dios. Amén.
38. ¿Qué hizo él? Él empezó a construir un arca. ¡Qué necedad! Tal vez allí nunca hubo una barca. No había lagos ni ríos y cosas así en aquellos días. Así que ellos no necesitaban una barca. Pero he allí él construyendo una cosa rara. Y todos se reían de él. Y eso era bastante como para desanimarlo. Cada uno que pasaba decía, mira allá arriba de la montaña y ve a ese fanático. ¿Qué clase de casa está construyendo? ¿Qué clase de habitación es esa? Y mira de lo que él la está construyendo. Es una tontería. Pero a pesar de esto, Noé tenía consuelo, porque tenía la palabra de Dios. Ella era un consuelo. Él sabía que Dios lo había dicho. Amén. Dios lo dijo y eso lo establece. Dios lo dijo. ¿Cómo sabes tú que va a llover? Porque Dios lo dijo. ¿Cómo sabes tú que va a caer agua de allá arriba? Porque Dios lo dijo. Ese era el consuelo que él tenía en la palabra. Amén. 39. Analicemos su arca por unos minutos. Esa manera fanática de construirla. ¿Se fijó usted que en Génesis Dios dijo que la construyera de madera, de gofer? Ahora, si usted alguna vez ha estudiado lo que era la madera de gofer, es casi igual que la balsa. Es una madera liviana y es como una esponja. Está toda llena de queldillas y cuando está en el árbol, estas contienen savia. Y tan pronto como usted corta el árbol, la savia sale de ellas. Así que no es más que una esponja. Él le dijo, no la construyas de madera buena y sólida como la del roble. No la construyas de sicómoro o alguna otra madera sólida, pero constrúyela de madera de gofer, el más liviano y más esponjoso tipo de madera que pudiera haber. Si se pusiere en el agua, se hundiría en un minuto. Constrúyela de madera de gofer y arréglala de esta manera. Le dijo cuán alta y cuán larga debería de ser y le dijo, pon cuartos en ella, tres cuartos. Párrafo 40. ¡Qué tipo tan hermoso! Justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo. Tres cuartos. ¿Ve? Amén. Y recuerda, le dijo, pon una ventana en ella. Y la ventana no estaba en el lado, sino que estaba en el techo. ¿Ve? Justificación, Lutero. Santificación, Wesley. Bautismo del Espíritu Santo y la luz brillante entra. Esa es la luz del sol de Dios en la que debemos vivir y caminar. Amén. En el piso de abajo estaban los animales que se arrastraban y en el segundo piso estaban las aves, pero en el tercero estaba Noé y su familia, allá arriba, para que ellos pudieran ver y para que la luz entrara. Amén. 41. Ahora él dijo, cuando tú la construyas de madera de gofer, cuando la termines y la arregles, entonces quiero que tú la calafatees por dentro y por fuera. Bien, yo estaba estudiando un día lo que era esta brea. Brea para nosotros es chapopote. Nosotros tomamos sustancias químicas y hacemos chapapote y lo ponemos en los caminos y las hendiduras y demás. Pero en aquellos días era diferente. Ellos tenían un árbol de resina y tomaban este pino y lo cortaban. Y no teniendo las cosas como las que hoy tenemos, para sacar la resina, ellos golpeaban el árbol.
y lo golpeaban hasta que la savia y la resina escurrían de él. Después tomaban esa resina y la hervían y la echaban en la madera blanda de gofer, la cual estaba llena de celdillas. Era como una esponja y se llenaba completamente. Y se endurecía tanto que usted no podía meter un clavo en ella. ¿Ve? La madera estaba lista para recibir. Esto es como Cristo. Así es la iglesia, ¿ve? La iglesia debe vaciarse ella misma y hacerse muy livianita. Sacar toda la denominación fuera de usted. Sacar todo el mundo fuera de usted. Sacar toda la incredulidad fuera de usted. Y usted hacerse a un lado. Amén. Amén. 42. Y hubo otro árbol, el cual fue diferente de nosotros, que fue cortado en su juventud, y él fue molido y golpeado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue golpeado hasta que su vida salió de él, al igual que la resina salió de ese árbol. Dios, ¿cuánto puede el cristiano empaparse? Si usted está vacío. Pero usted tiene que vaciarse primero. El problema de esto es que nosotros no queremos vaciarnos. Pero vaciémonos de todos nuestros pensamientos, todos nuestros credos, todos nuestros libros y empapémonos del Espíritu Santo, el cual es Dios en su palabra. Amén. Entonces ella podía navegar en la tormenta, podía navegar en los mares, porque era más dura que ninguna otra madera. No había nada que pudiera tomar su lugar, nada podía. Las partes de la arca todavía existen, y hace 6,000 años de eso, y han encontrado partes de ella, porque perduró, porque era tan dura de su cubierta exterior, que mantuvo los juicios afuera de ella, y las aguas eran los juicios. Y cuando venimos a Cristo, por medio de su vida golpeada, empapamos nuestros sistemas de él, y nos inoculamos tanto, que nos apartamos de cosas del mundo, de tal manera que pudimos sostenernos ante la ira, a pesar que de que las tormentas estén desatándose, y el mar sea contrario. Sin embargo, la barquilla no naufraga. Ella se desliza a través de las olas hacia la roca de las edades. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, El Consolador, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de octubre del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga, párrafos 43 al 52. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, El Consolador, párrafo 43. Noé tuvo consolación mientras él estaba construyendo esto. Mientras estaba haciendo el arca, él sabía que estaba consolado, porque tenía la palabra del Señor que le había dicho, estas son las instrucciones. Tal vez alguien pudiera haber dicho, Noé, ¿qué quieres decir con esto de construirla de madera de gofer? Tú sabes cómo es esa madera, si acaso hubiera agua, esa sería la primera cosa que se hundiría. Pero ve usted, Noé estaba siguiendo la instrucción. Él tenía la palabra de Dios, la cual era su consolador. La palabra era su consuelo. Y no entiendo por qué Dios me está haciendo que construya de esta manera, pero esto es lo que él dijo que hiciera. Párrafo 44. Yo no entiendo por qué Dios me hace obrar de la manera que lo hago. Yo no entiendo por qué él no me deja cooperar y hacer todas estas otras cosas e ir a la par con la iglesia. Pero esta es su instrucción. Esta es la manera que él dijo que la construyera. ¿Qué va a hacer Dios con ello? Yo no lo sé. Yo únicamente pongo la madera allí y la clavo. Y esa madera es la palabra de Dios. Y en ella está mi consuelo. Esto es correcto, porque ella está siendo construida de la manera que Dios lo dijo.
Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Esto es correcto. ¿Qué es? Sobre la revelación espiritual de saber quién es Jesucristo, no la tercera persona de la Trinidad. No hay Trinidad en esto. Él es Dios, y solo Dios, hecho manifiesto en carne. En esto es en donde Él edifica su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. No obstante, que muestra que las puertas del infierno estarían en contra de ella, pero nunca serían capaces de prevalecer sobre ella. Párrafo 45. Noé, seguro, Noé tenía estas palabras. Él fue consolado porque él sabía, sin importar lo que el mundo decía. Tal vez algún contratista pasó por allí y le dijo: hermano Noé, usted sabe, ya que dejaste la iglesia y te has metido en este capricho, déjame mostrarte algo. Si tú estás construyendo, ¿por qué no usas madera buena, sólida de roble? La madera de roble no llena los requisitos. Usted puede decir: bueno, yo puedo probar que la madera de roble es madera más fuerte que la que esta es. No importa cuán fuerte sea la madera de roble, la especificación de Dios fue madera de gofer. Dios va a hacer algo con esa madera. Él tiene algo que añadir a esto. Párrafo 46. Algunos de ellos dicen: ¿por qué no te consigues? Algunos de ellos dicen: ¿por qué no te consigues a una iglesia a donde va multitud de gente inteligente, bien vestidos y bien aseados, y que puedan pagarte bien y cosas como estas, y predicas el evangelio? Hambriar y demás, y cosas como estas. Esto dicen a los predicadores que se paran por la verdad. Pero, oh hermano, yo no puedo decirle a usted por qué no se consigue un grupo intelectual, alguien que conozca su ABC. No importa qué clase de grupo sea, aquellos que están dispuestos a recibir a Cristo, Cristo hace algo con ellos. Es ese el grupo. Es esa persona que tal vez no sabe sus ABCs. Pero si él no lo hace, él conoce a Cristo. Y eso hace la diferencia, ¿ve? No es la reputación, la sangre azul que usted reclama tener. Es la sangre de Jesucristo la que nos ancla y nos asegura en él. Párrafo 47. Nombremos a otro, mientras estamos en esto, a Job. Me gusta hablar de Job. Como tenía consuelo ese hombre, quien era un él ofreciera esa ofrenda encendida. Job descansó solemnemente sobre esa ofrenda encendida. No importa cuán duro las tormentas vinieron, cuántos granos le brotaron, cuántas cosas le quitaron, él todavía se sostuvo en la palabra de Dios. Ella era un consuelo para Job. Párrafo 48. Cuando sus amigos vinieron, las iglesias trataron de reconciliarse con él, diciéndole: mira, Job, mira, tú sabes que has pecado. Tú sabes que has cometido maldad. ¿Cómo podría Dios castigar a un hombre justo así nada más? Quitarle todo lo que él tiene, quitarle sus hijos, destrozar su hogar, hacer todas estas cosas y enfermarlo. Y he aquí tú estás sentado hecho una miseria. ¿Cómo puedes justificarte tú mismo, Job, diciendo que tú no eres un pecador? Pero Job sabía que él no era un pecador, porque él estaba parado en la palabra. Amén. Dios requirió esa. Esa ofrenda es encendida y una confesión. Hijo había hecho su confesión y se paró en la palabra. Y él clamó en medio de su aflicción diciendo: yo sé que mi Redentor vive. En los últimos días él se hará manifiesto en la tierra. Y aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, en mi carne yo veré a Dios. ¿Ve? Su consuelo era la palabra de Dios, la palabra de Dios. Esta es la herencia que nosotros tenemos. La palabra de Dios es la promesa. Sí, Señor. Párrafo 49. Abraham, hablamos de él en esta mañana. Me gustaría hablar de él otra vez, solo en esta noche, como otro testigo. ¿Qué consuelo ha de haber tenido cuando la gente le llamaba fanático? Cuando todo estaba oscuro para Abraham,
¿Qué dirían ellos? ¿A dónde vas, Abraham, con ese muchachito? Voy a ofrecerlo. Bueno, si él es el mismo Jehová que me habló, el Dios Todopoderoso, el dador de fuerza, el seno, cuando yo era de 100 años de edad y mi esposa era de 90 y me dio este hijo, y si este mismo Dios requiere la vida de este niño, la cual yo recibí como uno de entre los muertos, yo tengo la confianza de que Dios es capaz de levantarlo de los muertos. ¿Por qué? Porque ese era su consuelo. Párrafo 50. Y Job dijo en su tiempo, aunque me matare, yo todavía confiaré en él. Aunque me matare, yo todavía confiaré en él. Él estaba anclado en la palabra, él sabía lo que la palabra decía, y eso fue su consuelo, esa fue su fe, para recibirlo, para asirse a él. Y Abraham sabía que el que le habló era Dios, así que si su hijo, él era contado como muerto, la matriz de Sara estaba muerta, la virilidad estaba muerta, y aún así Dios le dio a él este niño, porque él le había prometido eso. El mismo Dios que le había prometido a él eso, le había dicho también, sacrifica a tu hijo. Sabía que él era capaz de levantarlo de entre los muertos. Párrafo 51. Y Dios, quien me levantó de entre los muertos, yo siendo un pecador, muerto en pecado y transgresión, él vivificó mi alma e hizo algo conmigo. Él hizo algo con usted. Él quitó ese espíritu del mundo de mí. Él quitó ese deseo por el mundo. Él me levantó por encima de esas sombras y Él me dio el bautismo del Espíritu Santo. Sí, mi Dios puede hacer eso. La muerte no puede separarme de Él. Esto es, no hay nada que pueda separarme. Este es el consuelo. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es correcto, yo sé. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo levantaré el día postrero. Párrafo 52. Si Dios pudo tomarme cuando yo estaba en el lodo y en el pecado, y pudo levantarme para hacerme un cristiano, si Dios pudo tomarme cuando yo estaba perplejo y angustiado, y estaba en la condición que estaba, un miserable, y me levantó para darme la esperanza de vida eterna, y para bautizarme con el Espíritu Santo, y para llenarme con su poder y su gloria, entonces Él es capaz de llevarme a través del valle de sombra de muerte, y de recibirme en gloria en el otro lado, porque lo prometió. Este es nuestro consuelo. En Cristo, la roca sólida, yo me paro, y todos los otros terrenos son arena movediza. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. La lectura continuamos con este glorioso mensaje, El Consolador, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de octubre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 53, dice, los jóvenes hebreos, cuando ellos iban camino al horno de fuego, como hablamos en esta mañana, cuando ellos iban caminando al horno ardiente para dar sus vidas, ellos hicieron sus decisiones, como hablamos en esta mañana. Pero, ¿qué les pasó a ellos? Ellos dijeron, nuestro Dios es capaz, amén. Se pararon allí. Ellos se pararon en qué, ¿qué era su consuelo? En unos pocos minutos ellos se hubieran incinerado. El horno estaba 7 veces más caliente que nunca. Pero ellos tenían confianza en que, sabiendo esto, que nuestro Dios es capaz de librarnos de ese fuego devorador. La confianza de ellos estaba descansando sobre la habilidad del Dios a quien ellos servían. ¡Oh, mi Señor! 54. Descansando sobre su habilidad. Esa es mi esperanza y yo estoy descansando en su habilidad. Yo estoy descansando en su gracia. No en lo que yo soy, pero en lo que Él es. Yo estoy descansando sobre su promesa. Porque Él hizo la promesa y Él hizo juramento detrás de la promesa. Y yo sé que tenemos vida eterna. Esto es correcto. Ellos descansaron en esto. Los jóvenes hebreos dijeron, Él es capaz de librarnos. Y aunque Él no lo haga, nosotros nunca nos inclinaremos ante tu imagen. Me gusta esto. Sí, Señor.
Aunque Él me deseche al fin del camino, todo cristiano debería decir, aunque Él me eche a la eterna separación, aún así yo lo amo, todavía Él es mío. Aún en el infierno todavía yo pudiera pensar de la manera que estoy pensando ahorita, que todavía lo amaría. Mientras los años van pasando, yo todavía lo amo, porque algo sucedió en mi corazón, algo aconteció. Si viviera una vida o viviera tres, yo desearía ser como el Señor Jesucristo. Esto es verdad, porque algo sucedió. Él es mi vida, Él vino a mí. 55. Moisés sabía. Cuando tenía esa responsabilidad de 2 millones de gentes al sacarlos de Egipto, cómo él iba a alimentar a esos 2 millones de gentes con mujeres cargando un poco de masa para hacer pan encima de sus cabezas, en 40 años de viaje, cuando los iba a alimentar, ¿cuántos niños podían nacer cada noche en un grupo de gente como esa? ¿Cuántos ancianos y enfermos habrían? ¿Cuánta ropa iban a gastar? ¿De dónde voy a sacar la ropa? ¿Cómo? ¿Con qué los voy a alimentar? Yo soy para ellos como un líder. ¿Cómo lo voy a hacer? Moisés descansó sobre esto, que Dios dijo, en verdad yo estaré contigo. Amén. Ese fue su consuelo. En verdad yo estaré contigo. Eso fue todo lo que ellos necesitaron, de que Moisés descansara sobre el consuelo de la promesa de Dios. Yo en verdad estaré contigo, Moisés. Así que no fue asunto de Moisés de ver cómo ellos iban a ser alimentados. Moisés no preguntó, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? No es asunto mío el hacer preguntas, es asunto de usted el preguntar. Nuestro asunto es creer en Él y obedecerle y sentirnos consolados mientras estamos descansando sobre su promesa. Dios lo dijo, queda establecido. 56. Una vez alguien me dijo, hermano Branham, ¿no tienes miedo cuando subes al púlpito y eres llamado a una confrontación? ¿No tienes miedo algunas veces estando parado en esa línea que vaya a haber un error? No, Señor. No tengo miedo porque yo solemnemente descanso sobre su palabra. Yo estaré contigo cuando Él me dijo aquella noche, ningún hombre se pondrá delante de ti en todos los días de tu vida. Él dijo, yo estaré contigo. Y Él ha cortado todos los enemigos. Él ha estado parado a mi lado cuando yo no merecía que lo hiciera. Pero ¿por qué Él lo prometió debido a su gracia? Yo he descansado solemnemente sobre esa palabra. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Él lo prometió. Él es capaz de guardar lo que Él ha prometido. Esto es correcto. Moisés sabía esto. ¿Cómo vas a cruzar el mar? Moisés respondió, yo no lo sé, pero Él prometió que Él estaría conmigo. Así que nunca cruce el puente hasta que usted llegue a Él. Quédese con la palabra de Dios y Dios abrirá el camino porque Él es el camino. Si Moisés fue consolado por la palabra que Dios le había hablado. Párrafo 57. Juan, me parece que nos referimos a él en esta mañana. No estoy seguro, pero creo que nos referimos a Juan el Bautista. Si alguien le hubiera dicho cuando él salió del desierto, mira, hay más de 2 millones de gente en Israel hoy día. ¿Cómo conocerás al Mesías? ¿Cómo sabrás? Él será un hombre común. Él será uno de los hijos de David. ¿Cómo vendrá Él a través del linaje de David? Hay miles y miles de ellos. ¿Cómo lo conocerás a Él? ¿Cómo podrás presentarlo al mundo y saber que es Él? Él contestó, yo tengo la palabra de Dios. Yo lo conoceré a Él. Y prosiguió diciendo, hay uno en vuestros medios hoy. Amén. Hay uno en vuestros medios hoy a quien ustedes no conocen. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Cómo lo conocerás a él, Juan? Yo estoy descansando en la palabra de Dios, porque Dios, estando yo en el desierto, me dijo, ve y bautiza en agua, y sobre quien veas descender y reposar al Espíritu, ese es aquel que bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 58. Juan dijo, él estaba parado allí, pero yo no lo conocí. Él era un hombre común. Escriba, estaba vestido como hombre. Se miraba como hombre. Él era un hombre. Y Juan dijo, yo no le conocí. Pero aquel que me dijo en el desierto, me declaró, tú verás una señal. Y esa será el Espíritu reposando sobre él. Él será aquel que lo hará. Juan ya no tenía miedo de cometer un error, porque él lo conoció al ver la señal. Amén.
Párrafo 59. Oh, ¿cómo podemos cometer un error cuando Jesús dijo, estas señales seguirán a aquellos que creyeron en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, cogerán serpientes y bebieran cosas mortíferas, no les dañarán y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán? Y los hombres de hoy día están negando ese poder, teniendo forma de piedad, pero negando el poder del Espíritu Santo. Seguro ha sido expuesto durante para que lo veamos. Duramente para que lo veamos, perdón. Párrafo 60. Estamos consolados porque la palabra de Dios lo habló y nos dijo que estas señales seguirás a aquellos que creyeron. Él dijo que se levantarían críticos. ¿Qué dirían estas cosas? Así que deberíamos consolarnos más por esto. Él estaba consolado cuando él dijo, le dijeron, un momento, hay un sumo sacerdote en el otro lado. Sumo sacerdote o no sumo sacerdote, obispo o no obispo, y rey o no rey, había un Herodes reinando y Juan le dijo, no te es lícito tener la mujer de Felipe y vivir con ella, amén. ¿Qué era lo que él tenía? La palabra de Dios, amén. No le importó, él la predicó sin compromiso, él tenía la palabra, esa era su consuelo. Dios le dijo, ¿quién sería ese Mesías? Párrafo 61. Si va a haber uno un Mesías, ¿no crees que tú serás uno de nuestros sumos sacerdotes? ¿No crees tú que él sabría acerca de esto? Yo no sé de eso, pero Dios me dijo a mí que vería el Espíritu descendiendo y descansaría sobre él. Él sería ese, amén. Ese sería mi Mesías. Juan dijo, yo no tengo un consuelo en mi corazón. Mientras espero, porque conozco la promesa de Dios, cuando yo lo vea a él, lo conoceré. Repito esta partecita. Juan dijo, yo tengo un consuelo en mi corazón mientras espero, porque conozco la promesa de Dios. Cuando yo lo veo a él, lo conoceré. Y un día, bajando a la colina, venían Lázaro y Jesús, y fue directamente al agua. Y Juan dijo, he aquí, él es él. Todos miraron alrededor y no podían distinguir uno del otro. Todos ellos se miraban igual como sus barbas y túnicas. Pero Juan dijo, yo lo conozco porque hay una señal siguiéndole a él. Yo lo conozco, ese es él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Párrafo 62, por último. Jesús nunca levantó su cabeza, sino que caminó directamente hacia el río para ser bautizado. Esto nos conviene a nosotros para cumplir toda justicia. Él sabía que él era el Mesías, porque en su corazón tenía él la palabra y la promesa de Dios. ¡Oh, cuánto podemos nosotros descansar en esta noche! Tanto que cuando el doctor sale del cuarto y dice, el corazón está fallando, el pulso ya no se siente, la respiración está fallando, él está muriéndose. Pero yo sé en quien he creído. Y yo estoy completamente convencido que él es capaz de cumplir aquello que lo confié en aquel día. ¡Aleluya! Seguro, usted tiene la promesa de Dios. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cualquiera que habite y viva en mí, nunca morirá. Estas señales seguirán aquellos que creyeren. Nosotros creemos la promesa, la palabra de Dios. Es consuelo para nosotros el permanecer con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Continuamos con este glorioso mensaje titulado El Consolador, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de octubre del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 63 al 72. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mensaje El Consolador, párrafo 63. Ahora, todos estos grandes héroes, muchos de los cuales los tengo escritos aquí, pero para ahorrar tiempo, sabemos que ellos fueron consolados por la palabra de Dios. Esto es lo que ellos hicieron. Ellos como que miraron atrás. Uno tal vez miraría atrás para ver cómo el otro guardó la palabra y fue consolado y salió avante. Y este otro miró atrás y vio lo que aquel hizo. Así que él siguió la palabra y salió avante. Fue consolado, sabiendo que él tenía la promesa de Dios. El que siguió a ese sintió el Espíritu en él y entendió. Así que siguió la palabra de Dios, teniendo el consuelo que tenía.
Cada uno de ellos siguieron la palabra de Dios. Ese fue el consuelo. 64. Oh, hermano, ponga atención a esto. Un día esa palabra fue hecha carne. Esto es, esa palabra fue hecha carne en la forma de un hombre. Palabra de Dios que trajo consuelo. Fue hecha un hombre aquí entre nosotros. Nosotros podíamos palpar la palabra de Dios con nuestras manos. Nosotros podíamos estrechar manos con la palabra de Dios. Él era la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Esa palabra de Dios fue hecha carne, el Consolador. Él vivió aquí en la tierra. Nosotros vimos que Él era la palabra. Él actuó como Dios. Él se miraba como Dios. Él predicó como Dios. Él hizo sanidades como Dios. Él era Dios en todo aspecto. Él era Dios. Él habló como la palabra. Él se miraba como la palabra. Él predicó como la palabra. Él era la palabra. Amén. 65. Oh, qué consuelo ha de haber sido el sentarse con Él. ¿No le hubiera gustado el haber hecho eso? Usted pudiera decir, oh, seguro que sí, hermano Branham. Yo hubiera corrido a sentarme a su lado cuando él estaba aquí en la tierra. Amén. Nunca hubo un hombre en la tierra que pudiera haberse parado en su lugar y decir, yo soy la resurrección y la vida. Ante el sepulcro de Lázaro, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, mi hermano, oh, mi señor, ¿quién era ese? ¿Quién era ese? Ese era la palabra. Él era la palabra. Con razón, él podía pararse allí y limpiar las lágrimas de sus ojos como un hombre. Y podía hablarle a un hombre que estaba muerto, que tenía 4 días en la tumba y decir, Lázaro, sal fuera. ¿Quién era ese? Ese era la palabra. Amén. Ese era la palabra en acción. Él era la palabra. Él era la palabra que vino a los profetas. Él era la plenitud de lo que cada uno de los profetas hablaron de él. 66. Esteban decía en la corte del Sanedrín, ¿Cuántos de vuestros padres no han perseguido a aquellos que vieron su venida, que vieron al justo, que dijeron que él vendría? ¿Cuántos de vuestro padre no lo persiguieron? Ahora, ustedes han tomado al príncipe de vida y le han dado muerte. Oh, mi Señor, ustedes tomaron la palabra de vida. Porque él era la palabra. Allí estaba él. La palabra estaba entre ellos. Ellos lo vieron caminar hacia la tumba del muerto. Ellos lo miraron detener a la mujer de Naín en la procesión del funeral de su único hijo, muerto, embalsamado, rumbo a la tumba. Pero ese muerto tuvo contacto con la palabra. A pesar de que estaba muerto, él vivió. Amén. Aunque él estaba muerto, él vivió. Un muerto vino a vida porque se puso en contacto con la palabra. Oh, ¿qué hará cuando se ponga en contacto con esa palabra? Ese es el consuelo. 67. Oh, en una ocasión, unos hombres vieron eso. Un montón de galileos, tal vez pescadores. Y ellos tenían un pobre anciano que estaba tan enfermo que no podía ni levantarse de su cama. Y trataron ellos de llevarlo a la palabra. Y no pudieron encontrar lugar porque había muchos hambrientos por Dios. Y la casa estaba repleta. Una pequeña chocita, una cabaña de pescadores que estaba a la orilla del río.
Tenían unas pocas tejas allá arriba, y para hacer llegar a este hombre delante de la palabra, no les importó el precio que tuvieron que pagar. Ellos rompieron el techo. Estaban dispuestos a hacer todo tan solo para ponerse en contacto con la palabra. Y tan pronto como él, la palabra, vio descender el catre, dijo: tus pecados te son perdonados, hijo. Toma tu lecho y vete a casa. Amén. ¿Por qué? Porque él estuvo en contacto con la palabra. ¿Ve? Él la creyó. Ahora, si él hubiera dicho: pero tú sabes que yo he estado postrado aquí todos estos años, yo no puedo hacer eso, eso no le hubiera hecho ningún bien. Pero cuando él se puso en contacto con la palabra, él recibió la palabra, con gozo recibió la palabra. Yo la creo, yo sé que es así, yo sé que él es la palabra. Por lo tanto, tan pronto como él hizo contacto con la palabra, él levantó su catre y se fue caminando. Los fariseos dijeron: este hombre está blasfemando, él está perdonando pecados. Él les contestó: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda? ¿Ve? Oh, mi Señor. Ellos fallaron en ver quién era él. Él era la palabra. 68. ¡Qué consuelo para esos galileos! ¿Cuánto creyeron en él? ¿Cuánto creyeron él en él? ¿Cuánto le amaron a él? Ahora, un día ellos le vieron a él ir al Calvario. Le escucharon decir: un poquito y el mundo no me verá más. Yo soy el Hijo del Hombre y debo ir a Jerusalén para ser puesto en las manos de hombres pecadores, ser crucificado y morir. ¿Cómo pudieron ellos soportarlo? Sus corazones estaban quebrantados, ellos estaban deprimidos, estaban todos abatidos. ¿Cómo pudieron ellos dejarlo ir? Porque la palabra que los profetas habían hablado, las palabras que los sabios y todos los grandes hombres santos allá atrás, en el principio del mundo, hablaban de esa palabra, y allí estaba ella entre ellos. Pero entonces, mire la promesa que él hizo: yo no los dejaré huérfanos. Amén. Yo oraré al Padre y Él les enviará otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo, y Él morará con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le conoce, no le ve ni tampoco le conoce, pero vosotros le conocéis. Ustedes le conocéis porque él está con ustedes y él estará en ustedes. Amén. 69. Allí está. Pero ¿por cuánto tiempo él va a morar? Para siempre. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestro consuelo hoy día? Es cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo y el poder del Dios viviente en nosotros. Y es con esa palabra del Dios vivo con la que nosotros nos paramos. Esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, esa misma palabra que fue hecha carne y habitó entre nosotros, se ha encarnado en nosotros. Amén. Él está con usted hoy, pero él estará en usted. Ahora, esa misma palabra que el profeta habló, esa misma palabra que fue hecha carne, esa misma palabra habita en la iglesia. Así que si nosotros no comprometemos esa palabra y nos quedamos con ella, si nosotros no la comprometemos, esa misma palabra viviente en usted producirá la misma cosa que ella hizo cuando él fue hecho carne,
porque su carne la contiene. Esta es la razón que las visiones pueden atravesar la barrera del sonido. Esta es la razón que una visión puede atravesar las barreras del tiempo y decir, así dice el Señor, será así y así. Y así es de la manera que es. ¿Qué es? Es la palabra proveniendo del Espíritu. Amén. 70. Usted no me ve a mí. Usted ve mi cuerpo. Usted no me ve a mí. Yo no lo veo a usted, porque yo solamente veo su cuerpo. Esta es mi mano. Pero ¿quién soy yo a quien la mano pertenece? Este es mi cuerpo. Pero ¿quién soy yo? Soy un espíritu. Y si yo he nacido otra vez, si ustedes son nacidos otra vez, es el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios viviendo en usted. Y si nosotros comprometemos esta palabra y decimos que tenemos el Espíritu de Dios, ¿cómo podemos reclamar tener el Espíritu de Dios? Cuando el Espíritu de Dios testifica de su propia palabra, Él nunca se apartará una pulgada de ella, no importa lo que las denominaciones digan. ¿Cómo Él se va a apartar de ella cuando ella es su propia palabra? 71. La promesa. Yo estaré con ustedes, el Consolador. Él dijo, yo enviaré al Consolador. Y ellos se reunieron en el aposento alto, amén, y esperaron allí hasta el día del Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo vino, hizo exactamente lo que la palabra dijo que Él haría. Él hizo exactamente lo que Dios dijo que Él haría. En Isaías 28, es decir, 28, 18, creo que es Isaías 28, 18 y 19. Dice así, precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Aférrese a aquello que es bueno, porque con labios tartamudos y en lenguas extrañas hablaré a este pueblo. Esto es lo que él dijo que haría. Pablo se refirió a ello en las epístolas. En lenguas extrañas él hablaría al pueblo. Amén. Y cuando el Espíritu Santo vino, vino exactamente con la palabra. Gloria. Y cuando Él venga otra vez, y cuando entre a una iglesia que ha sido nacida otra vez, vendrá con el poder y la demostración de su ser. La palabra de Dios, el Consolador en nosotros, trayendo exactamente la misma cosa. Amén. 72. Recientemente estaba platicando con un sacerdote y decía él, tú no eres más que otro maestro de la Biblia, dijo él. Tú solo te quedas con la Biblia. Y añadió, esa es la historia de la Iglesia Católica. Yo le contesté, ¿entonces ustedes hoy día reclaman ser más poderosos? Él me contestó, seguro. Nosotros cambiamos lo que queremos de usted, porque es hecho por una iglesia, por una autoridad dada a la iglesia. Yo le dije, algo sucedió entonces, porque en los días primitivos ustedes tenían señales y maravillas y milagros, enseñando que el Espíritu Santo estaba con ustedes. La Iglesia Católica Primitiva habló en lenguas. La Iglesia Católica Primitiva profetizó, tuvieron profetas. La Iglesia Católica Primitiva hizo todos estos milagros. Ellos sanaron a los enfermos, levantaron a los muertos. Ellos gritaron, ellos actuaron como maniáticos, ellos danzaron en el espíritu. A ellos les llamaron locos. Pero ustedes, católicos, se han hecho muy almidonados hoy día. ¿Ve? Han entrado a un nuevo curso.
Es tiempo de que la Iglesia Católica regrese a donde ella empezó, a aquellos días cuando usted caminaba con Jesús de Nazaret y la palabra fue hecha carne. ¿Ve usted? Ustedes tienen un montón de sacerdotes y papas y cosas allí que han cambiado esa palabra y la han pervertido. Y no hay más poder en la Iglesia. Ella es solo una organización, como la metodista, bautista, presbiteriana y pentecostal. Es la misma cosa, es una organización. Apartémonos de la organización. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje El Consolador, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de octubre del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 73 al 82. Amén, hermano. Continuando con el mensaje El Consolador, párrafo 73. No se encierre usted mismo en las celdas de alguna organización, en un sótano en alguna parte de incredulidad, para negar la palabra de Dios. A mí no me interesa lo que algún obispo o alguien diga. Deje que la palabra entre en usted, se haga carne por el poder del Espíritu Santo y tome control de su carne y lo controle a usted. Que testifique a través de usted las obras y los grandes poderes del Dios vivo. Esto es correcto, no importa lo que las iglesias digan. Esas denominaciones únicamente lo ponen a usted en el sótano y usted está privado así de la bendición de la luz del sol. Yo sé que esto es la verdad. ¿Quiere usted permanecer en el sótano? Nadie quiere. No se meta en ese sótano. Salga a la luz del sol. Salga usted a la palabra, en donde usted puede tomar la palabra y creer la palabra. La palabra se manifestará ella misma a usted y se manifiesta ella misma a través de usted. Él manifiesta su palabra, trayéndola a suceder. Párrafo 74. Si nosotros esperamos que Dios guarde su palabra, si esperamos que Dios nos haga las cosas que estamos pidiendo, nunca seremos capaces de lograrlo hasta que regresemos y obedezcamos lo que Dios dijo. Nosotros tenemos que regresar a donde lo dejamos. Nosotros tenemos que regresar a Pentecostés. Tenemos que regresar al Consolador. Tenemos que regresar al Espíritu Santo, el cual es nuestro consuelo. Y cuando el Espíritu Santo venga, Él no negará ninguna palabra que Él haya dicho. Él se quedará con la palabra, porque Él es la palabra. Amén. Con razón, a Fanny Crosby, la cieguita, quien nunca había visto la luz del día, le preguntaron qué pensaba ella de Cristo. Ella contestó, Él es la fuente de todo mi consuelo, más que vida para mí. ¿A quién tengo yo aquí en la tierra aparte de Él? ¿O a quién en el cielo sino a Él? El Consolador está aquí. El Consolador ha venido. Oh, extiende las nuevas alrededor. Donde quiera que el hombre... Párrafo 75. ¿Qué es la palabra de Dios anclada en su carne que le da a usted vida eterna? Que le da a usted el poder de la resurrección para sacarlo de las cosas del mundo, de tradiciones ciegas de hombre, a caminar en los rayos del sol, de la salud de Dios. Esto es lo que el Consolador hace. Él lo saca de esa condición de encerramiento. Él lo lleva a usted a la presencia de Dios y le da una experiencia con Dios para que usted pueda exclamar como Job, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, si nosotros vemos su palabra y rehusamos caminar en la luz como Él está en la luz, entonces nuestro compañerismo con Dios es interrumpido. Pero cuando vemos la luz y caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo uno con el otro y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. 76. Nos estamos preparando en unos momentos para partir ese pan. Ese pan el cual representa esa palabra. Nunca lo olvide usted, el consuelo. La fuente de todo mi consuelo es la fuente de mi consuelo en esta noche. Yo sé que Dios cumple su palabra. Yo sé que algo me sucedió. Yo sé que he pasado de muerte a vida. Yo sé que yo guardo sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos, dijo él. Si me amas, haz lo que te mando que hagas.
que toda palabra de hombre sea mentira, mas la mía sea verdadera. No siga lo que el hombre dijo, siga lo que Dios dice, y allí usted encontrará al Consolador. Y el consuelo le da a usted la satisfacción de saber que es así, dice el Señor. Párrafo 77. Inclinemos nuestros rostros. Grande y poderoso Jehová, como dijo Fanny Crosby, a quien cité hace unos momentos, que dijo: tú la fuente de todo mi consuelo. Verdaderamente, Señor, esta iglesita y yo decimos lo mismo en esta noche. Tú la fuente de todo mi consuelo. Tengo mis manos sobre unos pañuelos de gente que está enferma. Señor, van aquellos que están afligidos. Yo oro, Padre, que tú los sanarás. Tú eres la palabra y la palabra está entre nosotros. La palabra mora en nosotros. Yo no los dejaré huérfanos. Yo vendré otra vez. Un poquito y el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis, porque yo... ¿Cómo te agradecemos esto, Señor? 78. De ver tu poder descender y entrar en una vida pecadora, entrar en una mujer miserable, en una joven que cruzó la línea de la moral, de moral a inmoral. Al estado de fumador de cigarrillo, de una mujer que es inmoral, en sí con un espíritu, que se viste con ropas inmorales para mostrarse así delante del hombre, ver esa mujer levantarse, hacer una dama, y venir y ser un santo de Dios, un predicador en el púlpito. Señor Dios, sabemos que tu gran poder puede hacer todas estas cosas. Ver esa sombra en un hombre acostado allí, comido por el cáncer, muriendo. Ese hombre ciego parado allá atrás, verlos a ellos de pronto regresar a vida y vivir. Oh, esa palabra del Dios vivo, cuánto te agradecemos. Tú eres la fuente de todo nuestro consuelo. Yo estoy contento en esta noche que el Consolador ha venido con una promesa. Yo moraré con vosotros para siempre. Y el gran apóstol que se le fueran dadas las llaves del reino, dijo en el día de Pentecostés: esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para aquellos que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces sabemos que ese mismo Consolador viene y sabemos que Él es nuestro Salvador en esta noche, porque Él mismo se mostró entre nosotros. Al igual que lo hizo en aquel entonces, así es como lo conocemos, porque Él creyó y obró en cada palabra que Él habló. Él no puede retractarse, porque Él es Dios. Te damos gracias por esto, Padre. Párrafo 79. Yo oro para que tú consueles cada corazón aquí en esta noche. Consuele a esa gente, dale de tu espíritu, sana al enfermo y al afligido, o toma a esa mujer deprimida, ese hombre deprimido, joven o jovencita, y haz que ellos se aparten en esta noche de sus pecados. Haz que ellos aparten de las cosas del mundo a Jesús, que prometió que habitaría en nosotros, y las obras que Él hizo, nosotros también haríamos, porque aquel que vendrá en la forma del Espíritu Santo para ser el Consolador, habitará para siempre en nosotros. Padre, concede estas bendiciones. Sana al enfermo, otra vez oro, Padre. Muchos de ellos. Ahora nos preparamos para acercarnos a la mesa de comunión para tomar esos mandamientos que se nos dejó, una ordenanza de hacer esto hasta que Él regrese. Estamos agradecidos por estas cosas, Padre. Y oramos en el nombre de Jesús que si hay una persona enferma entre nosotros en esta noche, que venga a esta mesa de comunión. Señor, recuerdo a mi madre toda temblorosa caminando por el pasillo, la última vez que ella estuvo aquí para participar de la comunión, como sus manitas temblorosas y envejecidas temblaron sobre el plato. Parado aquí, yo la miré derramando lágrimas en mi corazón, pero en esta noche allá está ella, apuntando hacia el Calvario. Oh Dios, cuán agradecido estoy. Tú dijiste: aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
y yo lo resucitaré en los días postreros. Señor, esta es la palabra. Por eso es que yo puedo pararme y decir, yo creo en Dios. Párrafo 81. Ahora, Padre, comprendemos que cuando esto fue primero ordenado, tiempo atrás en el desierto y allá en Egipto, el Cordero Pascual fue sacrificado. Ellos peregrinaron por 40 años y no hubo uno enfermo entre los 2 millones que salieron. Tú los guardaste en salud mientras ellos tomaban la Pascua. Oh Dios, sana a cada persona enferma que venga aquí enfrente. Concédelo, Señor. Salva a cada pecador y llena a cada creyente con el Espíritu Santo. Y haz que el Consolador more hasta que Él sea hecho carne entre nosotros otra vez, en la persona de Jesucristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 82, por último. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿Lo ama usted? Cerremos nuestros ojos, levantemos nuestras manos y cantémoslo con nuestro corazón. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga en la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, El Consolador, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de octubre del año 1961. Y vamos a concluir con este glorioso mensaje, párrafos 83, dice: sentado a su lado está un soldado peregrino, su hermano y hermana, que van por el camino. Ellos van caminando el mismo camino por lo que él va a usted. Ellos aman al que usted ama. Mientras cantamos, yo le amo, permitamos que sean un testimonio. Estreche la mano de alguien que esté alrededor de usted mientras lo cantamos de nuevo. Alábele. Yo amo esto. Después de un mensaje, Pablo dijo, si canto, cantaré en el Espíritu. Estreche la mano de alguien, llegue a donde está y dígale, Dios le bendiga. Yo le amo, porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo. Canten al Espíritu. Yo le amo. Porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 84. Todos juntos, con nuestros rostros inclinados, el hermano Brancan y la congregación oran juntos ahora por la oración en Mateo 6, 9-13. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Danos en este día nuestro pan cotidiano y perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Oh Dios eterno, autor de la vida y dador de toda buena dádiva, santifica nuestros corazones impuros, Señor. Que venga el ángel del altar con las tenazas y con el carbón encendido y toque nuestros labios y nuestros corazones y purifique nuestros pensamientos y nuestras mentes y nuestras almas para que cuando tomamos el pan lo hagamos en memoria de nuestro Señor. Porque escrito está que aquel que coma y beba indignamente es culpable. ¡Oh Dios! Que no seamos condenados con el mundo, pero que seamos santificados y separados del mundo, que podamos ser luces brillantes a medida que la palabra de Dios se hace manifiesta en nuestras vidas. Úsanos como tus siervos, Señor. Úsanos a todos nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 86. Ahora, para aquellos que tienen que irse y que tienen largas distancias que manejar, los despediremos antes con oración y entonces pasaremos directamente a la comunión rápidamente. Para aquellos quienes quieran quedarse y tomar la comunión con nosotros, pero si usted tiene que irse, sé que son, de acuerdo a mi reloj, las 9:35, probablemente terminamos la comunión casi a las 10 y entonces inmediatamente después de esto, pasaremos al lavamiento de pies. Y si usted desea quedarse y participar de esto con nosotros, estaremos muy contentos de tenerlos. Gracias otra vez por todos ustedes que han ayudado al reino de Dios, a mí y a los míos. Dios siempre sea con ustedes. Párrafo 87.
Quiero agradecer a ese vaquerito, un muchachito de este tamaño que traía puesto un sombrerito vaquero y que en esta mañana se acercó a mí y me dio una billetera, una cartera con mi nombre grabado en ella, Reverendo William Branham. Y aparte otro regalito, no sé quién es ese pequeñito, yo estaba tan deshecho que olvidé darle las gracias, pero te las doy en estos momentos, hijito. Billy me dijo que mucha gente de aquí le dejaron regalitos para que me los diera a mí. Billy me los dará, así que les agradezco mucho. Dios siempre los bendiga abundantemente. Recuerde esto, por cuanto lo hiciste a uno de estos más mis pequeñitos, a mí me lo has hecho. Dios siempre los bendiga, es mi oración. Y si usted tiene que irse en estos momentos, bien. Le deseamos que Dios lo bendiga en grande manera. Y si usted puede quedarse con nosotros, estaremos contentos de tenerlo. 88. Pongámonos de pie y cantemos una estrofa del himno Lleva el nombre de Jesús contigo. Y entonces aquellos que tengan que irse serán despedidos en oración inmediatamente después que oremos. De Jesús el nombre invoca. Búscale con vino afán. Dulce hará tu amarga copa. Tus pesares cesarán, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien, celestial, es Jesús el Salvador. Párrafo 89. Cantaremos una estrofa más y después de esto le voy a pedir a un ministro que lo conocí hace tiempo atrás, creo que él es griego. No recuerdo su nombre en estos momentos, hermana Botton. Él está aquí con nosotros en esta noche. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Creo que él es estudiante en algún colegio. Me parece que lo conocí aquí no hace mucho tiempo. Un hermano verdaderamente sincero, tratando de alcanzar su salvación con temor y temblor. Él vino de Grecia y habla el idioma inglés con fluidez. Así que estamos contentos de tener al hermano con nosotros en esta noche. Creo que todos ustedes van rumbo a Oregón o California o Los Ángeles. Estamos contentos de haberlos tenido con nosotros. Vamos a cantar una estrofa más para darle oportunidad que se calme. Y luego nos despedirá en oración. Por favor, mi hermano, muy bien. Al nombre de Jesús me inclino, me postro a sus pies. Rey de reyes, en el cielo le coronaremos cuando nuestra jornada se termine. ¿No será eso maravilloso? Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Ahora inclinemos nuestros rostros. Muy bien, hermano. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido a través de esta grande lectura. El Consolador, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de octubre del año 1961, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Mis amados hermanos y hermanas, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. De inmediato vamos a continuar con el compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Preguntas y Respuestas. Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 15 de octubre del año 1961. Este es en la mañana. Tenemos otro mensaje ya en la noche. Vamos a iniciar este nuevo mensaje, hermana Margarita, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de este grandioso mensaje. Preguntas y respuestas del año 61, 10-15. Párrafo 1. Estas preguntas antes de entrar al púlpito, pero el hermano Moore nos hizo una llamada de emergencia. Y yo pensé que alguien estaba muy enfermo, pero solamente quería programar una reunión. Así que yo estaba tratando de terminar la conversación telefónica.
Él quería que yo fuera por ahí el día de Acción de Gracias y que tuviéramos una reunión allá con ellos en Luisiana. El año pasado, cuando estuvimos allá, nosotros, el Señor empezó un avivamiento y aún no ha terminado. El avivamiento todavía sigue. Se me olvidó cuántos centenares han sido salvos en este año que ha pasado. Cuando él después del avivamiento que se inició allá. Párrafo 2. Ahora, es una sorpresa. Tal vez el estar aquí en esta mañana lo es para mí. Y yo no sabía si así que nosotros no lo anunciamos entre algunos de ustedes, ¿saben? Entre el pueblo. Y solo vine para contestar algunas preguntas. Yo pensé que de esta manera generalmente un pastor puede saber qué es lo que está en el corazón del pueblo cuando él hace preguntas. Y de esta manera nos damos cuenta de lo que el pueblo está pensando. Antes que principiemos en esta mañana, creo que alguien dijo que tenía un bebé para ser dedicado. Billy me dijo que había un bebé para ser dedicado. Sí, es así. Pues muy bien, traigamos al pequeñito aquí y dediquemos al Señor y luego contestaremos las preguntas y después veremos, vamos a orar por los enfermos. Párrafo 3. Quiero informarles que mi madre sigue igual. Ella no creo que esté peor, aunque ellos así creen, pero yo no creo así. Yo creo que ella está como ha estado y hasta que Dios me diga que se va a morir, yo no voy a creerlo y voy a permanecer creyendo por mi mamá, ¿ven? Hasta que él me diga que ella va a partir. Ahora, él pudiera ya estársela llevando, yo no sé, y él tal vez me lo está ocultando, privándome de toda preocupación o algo, pero yo voy a creer que Dios la va a aliviar. No importa cómo esté, no ha comido por 3 semanas, excepto suero glucosado, pero de todas maneras yo creo que se va a aliviar. Párrafo 4. ¿Ve? Hermano Bill, Neville, el hermano Brannan dedica a un bebé. Espacio blanco en la 5. En la 5. Párrafo 6. Ahora, bien, con respecto a las preguntas, tenemos bastantes aquí y no tuve oportunidad ni siquiera de mirar las escrituras que de las preguntas que hicieron, porque las entregaron en esta mañana y las empecé a revisar hace unos momentos y pasé por parte de ellas rápidamente y vi algunas preguntas y me preguntaba cómo, y algunas de ellas están sola, son las más difíciles que he tenido, así que cuando pasé por ellas me di cuenta que íbamos a tener dificultad con esto. 7. Así que si no las contesto de acuerdo a lo que ustedes creen sobre estas preguntas, ahora siempre recuerden que estas son lo mejor que yo sé y tal vez algunas ocasiones yo con estas tenga que referirme a algunas escrituras para contestarlas y tal vez no tenga tiempo para buscarlas. Entonces cuando ustedes se vayan a sus casas, busquen y vean en la Biblia y si la he citado mal, pues entonces yo estaría errado. No es mi intención citar mal a nadie. Peor citar mal la escritura, pero algunas veces lo podemos hacer. Tal vez una palabra en donde otra debería de estar y luego pudiéramos decirlo de otra manera. Ustedes saben cuándo fácil es hacer eso, pero estamos intentando, nuestro objetivo es citarlas bien, y si pudiéramos llevármelas, digamos este domingo, y contestarlas el próximo domingo, así entonces tendríamos tiempo de estudiarlas todas durante la semana. Párrafo 7. Pero ha estado llegando mucha gente enferma, y yo he estado muy, muy ocupado, y no teniendo oportunidad de salir y cumplir con muchas de mis llamadas, y yo pensé que hoy sería una buena oportunidad de invitar a esa gente enferma que viniera al tabernáculo.
y oraríamos por ellos. Y sabemos que la oración cambia las cosas. La oración hace algo por nosotros. Y es a través de la oración que estoy vivo hoy. Yo vivo por la gracia de Dios, a través de la oración. Y en esta mañana he estado un poquito cansado y agotado. Deseo sus oraciones por mí, que ustedes oren por mí. Y entonces, párrafo 8, y entonces ayer estuve en la casa de un amigo, un hogar cristiano, en donde estaban reunidos algunos jóvenes cristianos y les estaba hablando. Y algo vino a mí, un pensamiento de cómo estaba mirando al arboleda y alrededor de los árboles, y los miré mirándose y pensé, qué hermosos son esos árboles a pesar de que se están muriendo. Sin embargo, son hermosos. Y algunas veces un árbol se ve mejor cuando se está muriendo que cuando está en su mayor verdor. Y yo me pregunto si eso no proyectaría nuestras condiciones ante nuestro Padre Celestial, por cuanto Él dijo, preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. ¿Cómo ha de ser uno una cosa hermosa para el Padre mirar hacia abajo y ver a su hijo regresando al hogar? Hermoso. A él habiendo mantenido su posición en Cristo, su fe, su confesión, ve, yo soy salvo por la gracia de Dios, y pararse firme, ven, en la hora de la muerte. Y aún así nosotros podemos sostener nuestra profesión. Somos salvos. Párrafo 9. Y yo creo que nuestro Padre ama nuestro valor y nuestra fe y cómo sostenemos nuestro testimonio. Y eso no es únicamente testificar cuando usted se siente bien y saludable y fuerte. Es cuando usted está triste, débil y angustiado. Allí es cuando su testimonio cuenta. Y pensando en esto, yo estaba pensando en esto, que la muerte no se asocia con la vida. Vida y muerte no pueden existir al mismo tiempo. Y los árboles tienen que perder su savia antes que la hoja pueda morir en el árbol. Por lo tanto, la muerte está asociada. Yo pensaría en la esfera del ser humano, la muerte está asociada con el pecado. Porque antes que tuviéramos cualquier pecado, no teníamos muerte en lo absoluto. Pero en donde hay muerte, hay entonces pecado. Y en donde hay pecado, hay muerte. Porque la muerte es el resultado del pecado. Así que el alma que pecare morirá. Pero cuando hemos nacido de nuevo del Espíritu de Dios, tenemos vida eterna y no tenemos ninguna asociación con la muerte. Aleluya. ¿Ven? La muerte no se puede asociar con la vida. La vida no se puede asociar con la muerte. Amén. Párrafo 10. Y hablando ayer en la habitación en donde estábamos algunos jóvenes cristianos, dije, si ustedes estuvieran parados en la carretera y un automóvil viniera fuera de control a una velocidad de 90 millas, 145 kilómetros por hora, ustedes se saldrían de esa carretera lo más rápido que pudieran. Ustedes saltarían, se pararían, se apartarían, harían cualquier cosa para salirse del paso de ese automóvil. Y así debería de ser el pecado para el cristiano, porque el pecado está asociado con muerte. Y tan pronto como usted ve pecado en cualquier forma, apártese de él, huya de él. A mí no me interesa lo que usted tenga que hacer, apártese aún de la apariencia del mal, porque recuerden, el asociarse con el pecado es muerte. Es lo mismo que quedarse allí parado y dejar que el automóvil lo atropelle. No se espere para ver lo que va a suceder. Apártese de él. La apariencia mínimo del mal, evítela inmediatamente. Cuando usted ve venir una tentación y el pecado, usted sabe. Si es algo malo, que la muerte anda acechándolo a usted, ¿ve? Entonces apártese tan rápido como usted se apartaría de un automóvil que viniera a una velocidad de 90 millas por hora. Ve, usted desearía apartarse de él rápidamente, se haría a un lado,
salte, hágase a un lado, corre en cualquier dirección, solo apártese de él. Párrafo 11. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Recordando a mis amados hermanos y hermanas, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura. Preguntas y respuestas, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de octubre del año 1961. Para continuar, hermana Reina, los párrafos 11 al 17. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas. Párrafo 11. Y como sabemos que tenemos vida, es porque odiamos el pecado. Y odiamos tanto el pecado porque sabemos que la muerte está asociada allí y evitamos la apariencia misma de él. De cualquier manera que podamos huir de él, saltamos, corremos, cualquier cosa que podamos hacer para evitar el pecado, porque en el pecado hay muerte. Y nosotros de seguro no queremos asociarnos en nada con la muerte. Queremos apartarnos de eso. Así que pensé que sería un buen pensamiento. Me impresionó ayer mientras estaba hablando con estos cristianos y pensé que sería bueno comunicárselo a la iglesia en esta mañana, especialmente mientras los jóvenes están aquí sentados y sufren tentaciones como esas. 12. Y creo que hay una pregunta. Si podemos llegar a ella, algo también con relación a eso. Y recuerden que todo lo que es pecaminoso, allí está la muerte. Y cuando usted está participando de ese pecado, usted está participando de muerte. Así que apártese de eso. ¿Y qué es pecado? Incredulidad. Sí. Apártese de toda incredulidad, todo lo que menosprecia la Biblia, todo aquello que menosprecia la palabra de Dios, apártese de eso. Y si termino con estas a tiempo antes de la hora del servicio de sanidad, quiero hablar un poquito sobre eso, sobre la falta de respeto. 13. Ahora, antes de contestar las preguntas o tratar de hacerlo, oremos. Nuestro Padre Celestial, venimos a tu presencia en esta mañana en el nombre de Jesús, reclamando habernos desasociado de las cosas del mundo, pues Él mismo nos ha dicho que no podemos servir a Dios y a Mamón, que significa el mundo. Odiamos a uno y amamos al otro, o amamos a uno y odiamos al otro. Y nosotros creemos en esta mañana que estamos asociados con vida eterna al aceptar a Jesucristo por fe. Y tenemos la evidencia del Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas, guiándonos. Estamos tan agradecidos por esto, que cuando vemos pecado, no importa cuán inocente, cuán hermoso pudiera mirarse, hay algo en nosotros que nos hace saltar, huir de eso. Como la ilustración que di acerca del automóvil viniendo a una velocidad tremenda. Nosotros no queremos ser atrapados en ninguna parte en el pecado. Mantengámonos lejos de él. 14. Y ahora, Señor, percibiendo en esta mañana que hay muchos enfermos y necesitados, ruego por ellos, Señor, para que tú les des fe, especialmente a estos aquí en el tabernáculo en esta mañana, para que cuando vengan a la línea de oración, se despojen de todo peso, por más pequeño que sea, de toda incredulidad, y huyen de eso rápidamente, y corran al Señor Jesús en fe para creer. Yo oro por aquellos que están en los hospitales y los hogares para ancianos. Y Señor, oro por mi madre, pues todavía, Señor, tú la has retenido con nosotros y estamos agradecidos contigo por esto. Y con fe nos acercamos con manos necesitadas, primero para saber la voluntad de Dios, para ver si es su voluntad que ella se vaya. Si es su voluntad, entonces nosotros, esa es nuestra voluntad. Pero primero queremos saber si Satanás ha hecho este mal y esté esto obrando para bien para aquellos
que nos aman, para darnos una prueba. Entonces, Señor, queremos pararnos valientemente en el puesto del deber. Te pedimos en esta mañana, Padre, que recuerdes todas esas llamadas telefónicas y peticiones especiales que están esperando allá en la oficina. Bendice a nuestros seres amados en todas partes. Y hoy que me ha tocado contestar preguntas, Señor, nos damos cuenta que estas son cosas profundas, sinceras, que están en el corazón del pueblo. Ellos no las hicieron con ligereza. Las hicieron porque están interesados en saber la verdad. Tu palabra es la verdad. Así que, Padre, oramos que tú asocies nuestras mentes en esta mañana con esta verdad, la palabra. Y ayúdanos, Señor, para que seamos capaces de entender mejor hoy, cuando salgamos de esta casa de enseñanza, y que haya sido bueno para nuestras almas. Te pedimos esto para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Amén. Párrafo 16. Ahora, aquí hay algunos pañuelos que me supongo son para que ore por ellos, y lo haremos tan pronto como podamos. Ahora bien, tenemos como una hora y media. Yo no sé exactamente cómo, ya lo dije antes, si voy a ser capaz de contestar todas estas preguntas o no, pero lo que hemos planeado para hoy es contestar las preguntas. Tener solo un pequeño sermón para ayudar la fe del pueblo y luego orar por los enfermos. Recuerden los servicios en esta noche y los servicios de oración a mitad de la semana. El servicio de los hombres y todo lo demás. Y yo no sé respecto al próximo domingo si yo tengo un tema en mi corazón que me gustaría traerlo a la iglesia si es posible, si el Señor lo permite. Este próximo domingo es una cosa muy sobresaliente que me vino a mí en esta semana para predicar. Es solo un mensaje para predicar, un mensaje evangelístico. Veremos con respecto a eso más adelante, a medida que nuestro Señor nos guía. Y ahora oren por mí, porque hay algunas decisiones grandes por hacer. El hermano Roy Borders, me supongo que está aquí en esta mañana sentado en alguna parte. Él está encargado de las reuniones. Y tiene una libreta llena de invitaciones que llegaron en los últimos meses, de lugares donde ir. Y la gente debe de llamarle para las reuniones. Así que ustedes oren que Dios me guíe para tomar la decisión correcta. Que cualquier decisión que haga sea la correcta. Eso es lo que cuenta. Párrafo 17. Ahora, para contestar preguntas que sabemos que son difíciles. Y esa es la razón de este servicio de preguntas. No anunciamos un servicio de sanidad o algo más, para que así estuvieran aquí únicamente los hermanos locales y pudiéramos darnos cuenta qué estaba en sus corazones. El hermano Neville, que está sentado aquí atrás, nuestro precioso hermano y pastor, él, estoy tan agradecido de verlo avanzando en el reino de Dios. Yo creo que él ha avanzado más en los últimos 2 años que todo el resto de los juntos. Cómo lo ha bendecido el Señor. Estoy muy contento por eso. Y no lo diría en su cara, lo hago a sus espaldas. Y ustedes saben eso. Yo he conocido al hermano Neville desde que yo era un niño, ¿ven? Y yo sé que si el hermano Neville, yo creo esto, que él está sujeto a errores, como todos nosotros lo estamos. Nosotros estamos sujetos a eso. Todavía somos humanos. Pero no provienen de su corazón. Yo no creo eso. Él ha sido sincero y él siempre ha mostrado lo máximo de sinceridad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con este mensaje titulado Preguntas y Respuestas. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de octubre del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 18 al 24. Amén.
Hermanos, continuando con el mensaje, preguntas y respuestas. Me avisan, hermanito, porque estoy leyendo The Voice. Y cuando él vino a este mensaje, yo lo traje aquí para que fuera el pastor por el voto de la iglesia, aun cuando él no entendía estas cosas como las entiende hoy. Pero su sinceridad para estar dispuesto a rendirlo todo y examinar esto y abordarlo reverentemente. A tal grado, creo yo, que ahora tiene un buen y sólido respaldo. Y ahora cuando se para, él sabe en dónde está parado. Así que yo estoy muy contento por el tabernáculo. Y dijeron la otra noche, tuvieron una reunión aquí para decidir si construía un nuevo tabernáculo o ampliar este y hacerlo más grande, construyendo aulas para la escuela dominical, y la iglesia votó por unanimidad por la ampliación. Añadirle una nueva extensión aquí para hacerlo más grande y construir aulas para la escuela dominical, para que hubiera cupo para todas las clases y alfombrar los pisos y forrarlo con abedul y arreglarlo muy bonito y empedrarlo en el exterior. Así es como la iglesia votó por eso. Y creo que los arquitectos y los demás se han puesto ya en acción. Hay una reunión sobre esto mañana para hacer la iglesia más grande, ampliarla hacia atrás y arreglarla diferente. Así que estaremos agradecidos con el Señor por eso. Ahora, en estas preguntas yo, algunas de ellas ni siquiera las he visto. Tal vez me tarde en deletrear las palabras para saber de lo que se trata. No es la letra de ustedes, sino que es mi educación que es limitada. Nosotros creemos en ser bautizados, Hechos 2:38, pero ¿cómo podemos contestar a la gente concerniente al otro bautismo? ¿Son ellos salvos o no? También que de aquellos que han partido y nunca recibieron la luz. Ahora, esa es una buena pregunta. Permítanme decirlo otra vez, ¿ven? En relación a estas preguntas, si yo no las contesto de acuerdo a sus pensamientos, voy a contestarlas tan apegadas a la escritura como yo pueda para hacerlas escriturales. Ahora, la manera escritural del bautismo en agua es en el nombre del Señor Jesucristo, la cual se encuentra en Hechos 2:38 y en el resto de la Biblia, y mucha gente hoy en día, y casi todas las iglesias desde el principio, y la que lo inició, bautizan a la gente en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora bien, ellos hacen eso en error. No hay tal comisión en la Biblia, en ninguna parte, que ni aún se encuentra en las Escrituras. Cuando Mateo estaba escribiendo lo que Jesús dijo de Mateo 28:19, de donde ellos lo toman, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos, no es un nombre. El nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si Él, y luego ellos bautizaron por toda la Biblia a toda persona en el nombre del Señor Jesucristo. Así fue por toda la historia hasta llegar al establecimiento de la Odisea, perdónenme, del Concilio de Nicea de la Iglesia Católica en Nicea, Roma. Cuando la Iglesia Pentecostés, dos grupos, ellos se separaron. Uno quiso quedarse con la palabra escrita, y los otros quisieron una iglesia clásica. Eso fue durante el tiempo del reinado de Constantino. Y Constantino no era un hombre religioso. Él era un pagano para empezar, pero sí era un político que quería unir. La mitad de Roma era cristiana y la otra mitad era pagana. Así que él adoptó algo del paganismo y algo del cristianismo para formar un grupo clásico. Y ellos formaron su propia religión. Por lo tanto, para menospreciar la Biblia, la Iglesia Católica cree que Dios le dio a la Iglesia el poder para cambiar o hacer lo que quisiera hacer, ¿ven? Por lo tanto, si la Iglesia Católica está bien, si esa es la verdad, lo que Dios hizo, entonces todos nosotros estamos mal, excepto los católicos, ¿ven? La Iglesia Católica está bien, entonces la Iglesia Metodista está bien, entonces la Iglesia Bautista está bien, todas las organizaciones están bien, ¿ven? Ellos tienen derecho. Y entonces, ¿quién está bien? Si los católicos tienen poder para poder cambiar todo lo que la Biblia dice,
de hacer otra clase de doctrinas de Ave María y etcétera. Los metodistas tienen el derecho de decir el bautismo por inmersión está errado. Nosotros vamos a rociar y cada uno de ellos está bien, porque cada uno puede hacer conforme a lo que es la iglesia. Ahora entonces, ¿quién es la iglesia? ¿Es la metodista, la bautista, la presbiteriana, la católica o quién es? ¿Ven? Así que usted no puede saber. Usted sabe que Dios, la fuente de todo conocimiento, lo haría una cosa como esa. Repito. La fuente de todo conocimiento no haría una cosa como esa. No hay tal cosa. No hay ni siquiera sentido común en eso. Mucho menos la inteligencia de un ser sobrenatural. Hay una cosa que está bien. Esa es la palabra. La palabra está correcta. Entonces, si la Iglesia Católica quisiera decir en esta mañana, vamos a omitir completamente el bautismo y vamos a comer un terrón de azúcar cada mañana. Eso es lo que vamos a tomar para la remisión de pecados. Entonces eso tendría que estar correcto, porque Dios le dio esa autoridad a la iglesia. Pero ven ustedes, para mí es la palabra lo que está correcto, porque al final de la Biblia Dios dice esto en su palabra: cualquiera que quitare una palabra de esto o añadiere una palabra a esto, su parte será quitada del libro de la vida. Así que para mí es la palabra. Y no hay tal cosa en la Biblia que alguien alguna vez haya sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque no hay tal cosa. Padre no es nombre. E Hijo no es nombre. Y Espíritu Santo no es nombre. Pero el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Exactamente lo que los apóstoles y todos ellos por todas las edades han reconocido. Ahora, la siguiente pregunta es, por supuesto, eso está escrituralmente correcto. Eso es la verdad. Y en la Biblia, cuando ellos encontraron gente que había sido sumergida de alguna otra manera que no fuera el nombre de Jesucristo, se les ordenó ser bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo antes que pudieran recibir el Espíritu Santo. Hechos 19:5, correcto. Así que eso es escrituralmente la verdad. Ahora, no hay obispo, no hay arzobispo, no hay ministro, no hay nadie que pudiera decir una palabra en contra de eso, porque eso es la verdad, ¿ve? El otro día en Chicago pregunté delante de 300 ministros que estuvieron allí para debatir y decir que yo, el Señor me dijo, me dio una visión y me dijo en dónde estaríamos y qué hacer. Yo me paré delante de 300 ministros trinitarios y les dije, ahora bien, si yo estoy tan errado en esta doctrina que alguno de ustedes se pare aquí y me muestre por la escritura, no por un libro de texto en donde estoy errado, si no hay tal cosa como la simiente de la serpiente y otras cosas que yo he estado enseñando, venga aquí y muéstreme por las escrituras. Nadie se movió, ven, porque no se puede hacer. Eso es la verdad, no para ser diferente, pero es la verdad, es la palabra. Y allí es en donde ninguno puede debatir eso. Eso es la palabra de Dios. Nadie puede hacerlo, ¿ven? Amén. Ya. Amén, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga la lectura, hermana Rosalía. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, preguntas y respuestas, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de octubre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 25, dice, pero ahora estos que no han, permítame leer esto para estar seguro de que están bien. Ven, concerniente a otros bautismos, ¿son ellos salvos o no? También quede aquellos que ya han partido y nunca recibieron la luz. Bien, yo creo estrictamente que Dios llamó a su pueblo y ordenó a su iglesia y a todos aquellos que estarían allí, lo hizo antes de la fundación del mundo. Yo creo que la Biblia enseña eso y yo creo que todo hombre que ama a Dios con todo su corazón buscará la verdad. Yo creo eso, que ellos harán eso. Todo hombre que ama a Dios hará eso.
Yo creo que si un hombre fue bautizado incorrectamente por ignorancia, no sabiendo que él fue bautizado incorrectamente, ahora bien, yo no puedo decir esto escrituralmente, pero yo creo con todo mi corazón que si un hombre no sabía hacer lo correcto y él hizo lo mejor que sabía, yo creo que Dios ignorará eso y de todas maneras lo salvará porque no tenía. Recuerden, allá en los días de Wesley, allá en los días de Lutero, en la Reformación, esos grandes hombres de Dios a quienes Dios honró y probó que los honró, ellos murieron en la fe, ¿ven? Con toda la luz que tenían. Párrafo 26. Y creo que tal vez haya cosas todavía como algo, algunos de ustedes escucharon esta mañana a Charles Hullier en el programa La Hora del Avivamiento Antiguo. Él es uno de mis maestros favoritos de la Biblia, aunque él está muy, muy anciano, pero yo creo que él es un gran maestro de la Biblia. Y él dijo esta mañana, él estaba enseñando profecía, creo yo. Él dijo que habían grandes cosas por delante, cosas de las que la iglesia no sabe nada al respecto y que serían descubiertas al pueblo. Yo dije, amén. A eso, yo creo que todavía tenemos más luz por venir que inundará la tierra uno de estos días por un corto periodo de tiempo. Tal vez será en cuestión de meses, pero yo creo que viene una gran luz. Yo creo que cualquier persona será salva basada en su fe y sinceridad y que camina en toda la luz que ellos tienen. Párrafo 27. Recuerden, en la venida del Señor Jesús, recuerden cómo encontró Él a aquellos que caminaron en toda la luz que tenían. Recuerden qué sucedió. No es este un buen hombre, aunque es un centurión romano. Él nos edificó nuestra ciudad o edificó a nuestro pueblo una sinagoga y él es todas las cosas que él había hecho. Él es digno de recibir esta bendición que ha sido pedida a su favor. Ven, Dios es un padre que entiende, él conoce su corazón. Si usted realmente ve luz o si usted no ve luz, él sabe. Ahora, yo creo que verdaderamente con todo mi corazón que la respuesta correcta para esta pregunta es que el bautismo correcto es en el nombre de Jesucristo y que ellos y que aquellos que fueron bautizados de otra manera y que en sus corazones, no por egoísmo o solo decir, bien, yo no quiero meterme con eso, para esa persona eso será entre él y Dios. Pero si ellos no sabían otra cosa, yo creo que ellos serán salvos. Yo lo creo con todo mi corazón, porque ellos no conocían otra cosa. Pudiéramos quedarnos mucho, mucho tiempo en esta, pero tratemos de contestarlas todas si podemos. Párrafo 28. ¿Pudiera usted, por favor, explicar Hebreos 6, 4 y 6 y también explicar Hebreos 10, 26 al 39? Por favor, explique si esto se refiere a gente con el Espíritu Santo o la gente sin santificada. Por favor, expliquen la diferencia. Bien, veamos a qué se está refiriendo esta persona, Hebreos 6 y 4. Me gustan las preguntas bíblicas que le sacan algo de usted, que obtiene usted, obtiene algo que no obtendría de otra manera, porque uno obtiene lo que las otras personas piensan, lo que está en sus corazones, ven, y uno sabe lo que están haciendo. Ahora bien, aquí está Hebreos 10 y aquí está Hebreos 6:4. Muy bien, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora bien, esta es una. Ahora, la otra es Hebreos 10, 26. Muy bien. Hebreos 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere sin ninguna misericordia.
¿Cuánto penséis que será más digno de mayor castigo? Será más digno el que hollare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Párrafo 29. Ambas escrituras hablan casi de lo mismo. Ahora me gustaría explicar esto a la persona. Ahora, si usted se fija aquí en Hebreos 6, 4, dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados. Eso se asocia con esta otra escritura que acabamos de leer. Si usted ha sido iluminado y después se aparta de su iluminación, es imposible que esa persona vuelva otra vez a recuperar su lugar. ¿Ve? Ahora, Hebreos únicamente habla del castigo que sigue a este rechazo. Es una de las cosas más horribles en el mundo, el rechazar a Cristo. No, eso es rechazar la luz de la Escritura. Párrafo 30. Ahora noten, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, ellos mismos se renuevan otra vez para arrepentimiento. ¿Ve? Aquí estamos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, fíjese, gustaron el don celestial, han estado en la mera orilla del asunto. Gustaron los dones celestiales. Ahora, usted se fija que ellos nunca llegaron al bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Fueron iluminados para eso y gustaron el don celestial. ¿Ve? Pero fueron partícipes del Espíritu Santo al probarlo. Y gustaron de la buena palabra de Dios, una parte de ella, ¿ve? Y de las virtudes del siglo venidero. Y recayeron, ellos mismos se renueven. Párrafo 31. Ahora, aquí en Hebreos 10 solo da el juicio por hacer eso. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere sin misericordia. ¿Cuánto más serán dignos de mayor castigo quienes hollaren la sangre de Jesucristo por la cual ellos fueron santificados y la tomen como una cosa inmunda? Ahora, para juntar estas dos y completarle la pregunta, tomemos una escritura y una persona en la Biblia que hizo esto, y así nos daremos cuenta. Ahora, la iglesia hoy día es el antitipo del tipo. Nosotros sabemos eso. Hay un tipo y un antitipo. Ahora, cuando Israel iba en su viaje de la tierra de Palestina, de Egipto rumbo a Palestina, era un tipo de la iglesia de hoy en lo espiritual, en su jornada hacia la tierra prometida. Todos ustedes están de acuerdo con eso, ¿es verdad? Todos los teólogos están de acuerdo con eso, que eso era el tipo. Párrafo 30 y... No, ahí terminamos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje, preguntas y respuestas. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de octubre del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 32 al 38. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura del siguiente párrafo 32. De preguntas y respuestas del 61. 10:15. Salieron de Egipto. Egipto era el mundo. Salieron, pasaron por las aguas de separación en el Mar Rojo a través del bautismo. Salieron a la otra orilla, regocijándose y alabando a Dios. Obtuvieron las leyes de allí. Entraron a la tierra prometida. Bien, ¿se han fijado ustedes que antes que ellos entraran a la tierra prometida, la cual estaba solo a unos cuantos días, 10 o 11 días, tal vez menos, porque solamente eran 40 y algo de millas, 70 y algo de kilómetros? Ellos hubieran entrado directamente a la tierra prometida. Ellos
habían pasado por el año, por cada etapa de la jornada que nosotros hemos caminado. Y ellos salieron y cruzaron el Mar Rojo. El ejército de Faraón quedó ahogado detrás de ellos. Habían sido hechos libres de sus enemigos. Atravesaron el desierto y llegaron a la orilla de la tierra prometida, a Calvanea. Y allí ellos fallaron. ¿Por qué? ¿Por qué fallaron? Párrafo 33. Ahora Moisés les dijo a las 10 tribus, les dijo: manden un hombre de cada tribu para representar a cada tribu, para que vaya a espiar la tierra y vean en qué clase de condición está. Ahora, si ese no es exactamente el lugar a donde usted ha llegado esta mañana, hoy usted, la iglesia, ha pasado a través de justificación con Lutero, a través de santificación con los metodistas, y ahora ha llegado hasta el tiempo de la promesa. La promesa es el bautismo del Espíritu, lo cual es prometido por todo el Antiguo Testamento, el Nuevo también. ¿Ven? La promesa, he aquí que yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pedro dijo eso en el día de Pentecostés. Esa es la promesa. La tierra prometida es vivir en esta tierra del Espíritu Santo. La promesa de Dios para la iglesia es vivir en el poder del Espíritu. Es otro mundo, es otra tierra. Usted tiene que salir de las condiciones en que ha estado y salir a vivir en esta tierra prometida para recibir la promesa. Recuerdan la promesa: recibiréis poder de lo alto después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y Pedro dijo que la promesa que había sido hecha por todo el Testamento, el Antiguo y el Nuevo, usted encuentra la promesa desde allí hasta llegar al Pentecostés. Y luego ellos entraron en la promesa. Párrafo 34. Ahora, esa gente había salido y había visto grandes señales y maravillas en Israel. Y luego él había enviado a algunos hombres para espiar, uno de cada tribu. Y luego de ellos regresaron. Bien, algunos de ellos no cruzaron. Dos de ellos cruzaron. Cuando regresaron, ellos traían un racimo de uvas que se necesitó dos hombres para cargarlas. Ahora, ellos nunca habían probado uvas. Ellos estaban en el desierto, y por supuesto en este lugar no era lugar para frutas y esas cosas. Ellos fueron alimentados con maná, pan del cielo, y codornices y animales con los que ellos se alimentaron. Pero ahora ellos estaban entrando a la tierra y traían un racimo de uva que eran tan grandes que se necesitaron dos hombres para cargar estas uvas. Y esos dos entraron a la tierra y regresaron y le dijeron a cada uno de los otros: en la ribera una prueba de estas uvas. Perdón. Y les dieron a cada uno de los otros una prueba de estas uvas. ¿Y qué hicieron ellos? Cuando regresaron, en lugar de regocijarse porque habían probado las uvas, en lugar de eso, cada uno regresó a su tribu y dijo: ah, pero hemos visto las grandes ciudades amuralladas de los filisteos y de los eteos y de los pereceos y todos los diferentes esos que hay allá. Pues dijeron: son gigantes, pues nosotros no vemos cómo nos vemos como pequeñas langostas al lado de ellos. No podemos tomar esa tierra. Además, ¿para qué nos trajiste aquí? Ven, la Biblia dice que todos ellos perecieron en el desierto. Cada uno de ellos murieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos eran creyentes fronterizos. Ellos llegaron hasta la cosa real y vieron la promesa y sintieron que no eran capaces de ir
a tomar la promesa, tremendo. Párrafo 35 ahora. Eso es exactamente lo que ha salido hoy. Amén. A través de la justificación y santificación, ven, han hollado la sangre de Jesucristo en la cual ellos se han santificado. Es el pueblo santificado el que llega a un lugar donde ve el bautismo del Espíritu Santo y luego ellos lo rechazan y dicen, es fanatismo, no podemos tomarla, seremos echados fuera de nuestros rangos y seremos echados fuera de nuestros posiciones, seremos echados fuera de nuestras iglesias, no podemos hacer eso, ¿ven? Porque es contrario a nuestras enseñanzas eclesiásticas, ¿ven? Con toda la sangre de Jesucristo que los ha traído hasta este lugar, el sellamiento de la promesa, y luego se apartan de eso. Él dijo que es totalmente imposible que ellos sean salvos, ¿ven? Ven, no para aquellos que habían entrado a la tierra prometida. Párrafo 36. Recuerden, José y Caleb fueron los únicos de todo ese grupo de 2,5 millones de personas que entraron a la tierra prometida. Porque cruzaron la tierra prometida y recibieron la bendición y regresaron. Y dijeron, somos más que capaces de tomarla. Amén. Porque Dios así lo dijo. Aleluya. Y así, y allí se quedaron. ¿Por qué? Ahora, toda esa gente estaba mirando a las circunstancias, pero Josué y Caleb estaban mirando a lo que Dios había dicho. Amén. Yo les he dado esa tierra, vayan y poseanla. Y así es hoy día. La gente dice, ah, si yo me bautizo en el nombre de Jesucristo, si yo recibo el Espíritu Santo, si yo hablara en lenguas o profetizara, o si yo testificara o gritara en mi iglesia, me escucharían fuera. Sigue adelante. Párrafo 37. Usted dice, bueno, déjenme decir ahorita que yo vivo una vida cristiana. Yo vivo una vida buena, limpia, santificada. Eso es verdad, pero usted ha llegado al reto, al lugar, a la frontera. Tremendo. Y una vez que usted se aparta de eso, entonces es imposible para aquellos que una vez fueron iluminados, ven, en otras palabras, un hombre que pasa a través de santificación y dice, creo que siento predicar la palabra, es salvo. Y dice, estoy cansado del pecado, muy bien. Entonces sale y para empezar todavía fuma. Y tal vez él tiene concupiscencias o algo. Después de un tiempo dice, Dios, esto no conviene a un cristiano, especialmente para un ministro. Él mira a las mujeres de la manera incorrecta. Él fumar cigarrillos o yo tomo cerveza con moderación con los amigos. Pero y aún mi congregación, pero no parece ser correcto. Santifícame, Señor. Y luego el Señor lo santifica. Le quita toda la concupiscencia y todo. Entonces es un vaso santificado. Luego lo que Dios le presenta es el bautismo del Espíritu Santo para hacer eso. Él tiene que salir de todo ese grupo con el que está. Allí es donde él muestra su color. Allí es donde él retrocede. ¿Qué es lo que él hace cuando retrocede? Él pisotea la sangre de Jesucristo que lo santificó, tomándola como una cosa inmunda que no lo puede conducir hasta allá. Entonces es imposible que él pueda ser salvo. ¿Y qué queda después de eso? ¿Qué queda después de eso? Solo un temor de un castigo y juicio. Espero que esté claro. Si no está, notifíqueme después, tengo muchas preguntas aquí. Yo, párrafo 38, para terminar. Hermano Abraham, ¿qué quiso decir Jesús en San Juan 21:15 al 17? Cuando él preguntó a Pedro que si le amaba y le dijo que alimentara a sus ovejas y luego le dijo, alimenta a mis ovejas. Y en el verso 17, él le dice otra vez, alimenta a mis ovejas. Bien,
Eso simplemente, eso es todo. ¿Ve? Cristo es el pastor. Él se iba a ir y él estaba dejando la comisión de sus ovejas, las cuales todo pastor alimenta, las cuales son su manada, su iglesia. ¿Ven? Él estaba guiando o dejando la comisión a esos discípulos para que continuaran alimentando la manada, la de alimentar las ovejas, ser un pastor. Párrafo 39. Dios les bendiga, hermano. Ven, hermana Margarita, Dios le bendiga. Tenemos un tiempito más y vamos a continuar con este mensaje. Preguntas y respuestas, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de octubre del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 39. Dice, en otras palabras, es como esto. Si usted se fija aquí en esta mañana, eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Las ovejas únicamente crecerán a medida en que uno les da alimento de oveja. Ahora, si usted cocina una gran hamburguesa y se lo da a una oveja, la oveja no podrá crecer con eso, porque ven, eso no es alimento de oveja, ven. Y si yo cocinara o preparara un buen bistec y se lo diera a una oveja, eso no sería alimento de oveja, no lo pudiera comer, punto, porque él es una oveja. Pero a la oveja le gusta el alimento de oveja. Entonces, bien, cuando usted tiene que alimentar a la manada de Dios, no los alimente en alguna teología de hombre. Aliméntelos con la palabra. Con eso es que crecen las ovejas. Aliméntelos con la palabra. Sea un pastor, un verdadero pastor. Alimenta a mis ovejas. Los corderos son los pequeñitos, por supuesto, las ovejas son los adultos, así que ambos, jóvenes y adultos, alimenten la manada de Dios, ven, y aliméntelos con la palabra. La palabra, ven ustedes, es la verdad. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Es correcto esto? Así que si el hombre habrá de vivir y él es manada de Dios, está la iglesia, entonces tiene que crecer en la palabra y el maná de Dios, este es su maná. 40. En la Biblia, acabamos de ver todo eso en las edades de la iglesia. Jesús es el maná escondido. Cristo es el maná de la iglesia. ¿Qué es maná? El maná en el Antiguo Testamento era lo que caía fresco del cielo cada noche para sustentar a la iglesia en su jornada. ¿Es correcto esto? Ahora bien, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el maná escondido? Un poquito más y el mundo no me verá más. Escondido. Pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Y Cristo es ese maná. Escondido que proviene de Dios del cielo. Fresco cada día, cada día. Nosotros no podemos decir, pues hace 2 semanas tuve una gran experiencia con Dios, pero ¿qué de ahora mismo? Ven todos los días, fresco, una bendición nueva, algo nuevo procedente de Dios, el maná escondido descendiendo de Dios del cielo, Cristo. Y nosotros nos alimentamos con este maná, el cual es Cristo, y Él nos sostiene durante la jornada hasta que llegamos a la tierra del otro lado. 41. Ahora, eso es lo que él quiso decir con alimenta a mis ovejas. Si nos quedáramos en eso, nunca le llegaríamos a las demás preguntas, porque para mí esa es una buena pregunta. Me gusta cuando hablo de Cristo siendo el maná y el alimento para la oveja. Aliméntelos con Cristo, proveniente de su palabra. Ven, tomen la palabra de Cristo exactamente de la manera que está escrita aquí y désenlo a las ovejas. No importa lo que alguien más diga, ellos necesitan una hamburguesa, no lo crea, aquí está lo que ellos necesitan, aquí está, esto es, ven, denles esto es alimento de oveja, esto es lo que los hace crecer, esta es su palabra, el Espíritu Santo, su comisión, la palabra es una simiente, la simiente trae a luz una planta, nosotros comemos la planta. Ahora, la iglesia es una planta sobre la cual el Espíritu Santo se vigoriza, se alimenta, se alimenta en la iglesia. El Espíritu Santo lo hace, se regocija en la presencia de Dios porque el pueblo está creyendo en su palabra y lo dejan que obre a través de ellos, dándoles las mismas cosas que Dios le prometió a ellos harían. Y Dios mira a su iglesia reciendo. Por lo tanto, las ovejas están siendo alimentadas y el Espíritu Santo está siendo glorificado. Ven,
Eso es, alimenta mis ovejas. Muy bien, ahora, si no lo contesté completamente, notifíqueme después. Párrafo 42. Ahora, hermano Branham, cuando pasé por la línea de oración hace poco, manos ungidas fueron puestas sobre mí y la oración fue hecha por mi esposo que no es salvo. Yo fui tumbada por el poder del Señor en esta una señal definitiva de que él será salvo. Pues este de seguro es una mujer hermana, yo no pensaría que eso fue una señal definitiva de que él será salvo, aunque yo crea que sí, que Dios, yo creo que será salvo, seguramente, pero decir, ahora pudiera usted decir que eso es así, dice el Señor, tenga cuidado con eso, ve, porque ve, pudiera ser el Espíritu Santo bendiciéndola a usted, porque usted tomó el lugar de Cristo. 43. Ve usted, vino aquí y se paró en lugar de su esposo pecador, como Cristo fue a la cruz para pararse en lugar de la iglesia pecadora. Ve usted, fue una gran cosa lo que usted hizo. Pero lo que yo haría, si usted está presente aquí en esta mañana, usted que escribió esta pregunta, lo que yo haría, yo creería con todo mi corazón que Dios lo va a hacer, ve. Que Dios lo va a hacer, porque ya sea que Él le diera la bendición o no, eso fue algo extra que Dios le dio a usted. Pero yo creo que la haría sentirse bien, porque Él la bendijo. Es como si usted hablara en lenguas y no hubiera intérprete en la iglesia. Usted no debe de hablar en la iglesia, a menos que haya alguien que interprete las lenguas. Pero si usted habla en lenguas, y no hay intérprete, pues use. Usted donde quiera que usted esté orando solo en su casa o donde quiera que usted esté, entonces háblelas, porque aquel que habla en lenguas desconocidas a sí mismo se edifica, le da consolación, ven, él se siente bien, porque él está orando y cuando menos piensa, el Espíritu Santo viene sobre él o ella y empieza a hablar en lenguas. Y sus almas se regocijan y se alegran, porque ellos hablaron en lenguas, ¿ve? Eso no fue solamente una señal de que Dios le iba a contestar la oración que usted estaba haciendo, sino que fue una señal de que el Espíritu Santo la está escuchando. La conoce a usted, él está con usted. La misma cosa que yo lo aplicaría a esto, es el Espíritu Santo dándole a usted una bendición. Párrafo 44. Hace algún tiempo, la última vez que yo hablé en lenguas que puedo recordar fue, yo estaba hace como 3 o 4 años, yo estaba en Illinois y Billy vino a recogerme para irme a un servicio de oración por los enfermos allá en la ciudad de Sion. Y yo me sentía cargado en mi corazón y me hinqué y empecé a orar. Y mientras estaba orando, escuché a Billy acercándose y tocar a la puerta. Y le dije, Billy, no, no puedo ir ahorita. Y él se fue y se sentó allá afuera. Y yo estaba orando, mi corazón estaba muy cargado y yo no podía ir a la iglesia de esa manera. Y ven, por lo general, a veces él me da una visión y me muestra que algo va a suceder. Pero en esta ocasión él no lo hizo. Y yo estaba orando allí en el cuarto y escuché a alguien hablando y paré de orar. Escuché y alguien estaba en la puerta. Sonaba como un lenguaje extranjero, como alemán u holandés o algo así. Era tan rápido, era un palabrerío. Volví a escuchar y pensé, bien, alguien vino y le está hablando al hombre del motel en alemán. Tal vez él le responde. Yo había parado de orar, estaba recargado sobre una silla de esta manera, escuchando, y él seguía hablando. Y pensé, ¿por qué no habrá alguien aquí que le conteste? Y seguí escuchando y pensé, qué extraño es esto. Párrafo 45, por último. Había una báscula en la carretera para detectar el peso de los vehículos. Y escuché al hombre allá que estaba gritando, ¡bájate! Usted sabe, y ¡súbete! Me volteé y miré hacia allá y cuando lo hice, y sentí que y me vine a dar cuenta que era yo el que estaba hablando. Era yo, y continué sin moverme, sin saber nada de lo que estaba hablando. No tenía ningún control de lo que estaba diciendo, y no sabía ni una sola cosa de lo que estaba diciendo, ni una cosa. Y yo solamente, mi boca estaba moviéndose, hablando cierta clase de lengua. Continué sin moverme, y después de un rato paró de hablar.
Y cuando paró, oh Señor, me sentía con ganas de gritar, estaba tan feliz. Yo no sé por qué, pero toda la carga que se me había ido. Así que llamé a Billy y nos fuimos a la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia, el señor Baxter era entonces el coordinador de la reunión. Y él estaba cantando mientras yo venía. Llegué más de media hora tarde. Y lo único que le dije fue que se me había hecho tarde. Y él notó que había estado llorando y me preguntó, ¿qué es lo que pasa? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir con el compañerismo. Si Dios permite, el día domingo continuaremos con este glorioso mensaje. Preguntas y respuestas, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 15 de octubre del año 1961. Y vamos a despedirnos. Más adelante también tenemos un servicio del culto. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este gran privilegio, Señor, por el mismo hecho de que tú nos has dado esta vida para estar en esta tierra, Señor, respirando este aliento, Señor. ¿Qué hubiese sido que no hubiésemos venido en la escena, no hubiésemos estado en existencia, Señor? Pero sabiendo de que podemos hablar, pensar, caminar, levantar vuestros brazos, pensar, ver, oír y escuchar con el corazón, oh Padre amado, entonces te glorificamos por tu grandeza, porque tú eres el creador de todas estas cosas que están aquí en la tierra, Señor. Y tú has enviado también a existencia en este último tiempo a personas con percepción profética. Muchos ya se han ido, Padre. A su debido tiempo estaban en la escena, también haciendo lo propio, porque en cada tiempo han habido varones que han escuchado tu voz. Por eso es la razón que, agradeciendo a estos varones quienes lograron hacer el transcribir estos gloriosos mensajes para que nosotros podamos lecturar tan fácilmente, Padre, tú en la gloria darás tu recompensa, Señor. No sabemos quiénes son, pero, oh Padre, así, de esa manera llega en la escena, Señor. De la misma manera, en este atmósfera sobrenatural, creemos que tu palabra entró en la escena, Señor. Y por eso que te glorificamos, Señor. Te alabamos y te agradecimos, Señor, por tu nobleza, por tu gratitud, por tu amor infinito, Padre. Muchas gracias por ese privilegio, por habernos hecho conocer este glorioso mensaje, Señor. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Señor. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena juntamente, agradecidos, Señor, nos despedimos, no de tu presencia, sino de este compañerismo. Oh, Padre, Madre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Su juicio ha llegado, adorado.
sello los sobrevivientes de Israel. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad aquel que Santo Rey de Ofanía,
manito.